21. ¿Desde dónde vimos por última vez a nuestros héroes? Estoy bromeando. ¿Es eso lo mejor que tienes? Perky escupió sangre cuando Agrius lo golpeó de nuevo. Porque creo que necesitas material nuevo. Perky parpadeó. ¿Un qué? No recuerdo que esto haya sucedido. Es por la influencia de Naruto. Los eventos que fueron similares a lo que sucedió aquí no se desarrollarán como crees. Athena dio una conferencia mientras optaba por una cara de piedra. Mientras tanto, Ares sonrió y se movió en su asiento. Cualquier dolor que Jackson sintiera en cualquier universo valía la pena en su mente. Hey de meter palomitas de maíz. Aquí. Annabeth y Antison vieron cómo el monstruoso torturaba a Perky mientras luchaba contra sus cadenas. Fueron emboscados mientras exploraban el barco por los aliados semidioses de Luke, y los últimos días han sido trabajados por las tiernas misericordias de los ejecutores de Luke. Deshidratados, hambrientos y debilitados, los dos solo pudieron ver cómo Perky fue sometido a ser el saco de boxeo de varios semidioses y monstruos, y luego fue curado con agua solo para comenzar de nuevo. Me gustaría enfrentarme a la Hidra de nuevo o incluso a la perdición de papá. Perky susurró con expresión sombría. Annabeth se acercó y le apretó la mano para consolarlo, aunque solo sea un poco. Puedes hablar duro, semidios, pero puedo oler que estás cansado. Perky entrecerró los ojos antes de escupir otra gota de sangre que golpeó el ojo del monstruo. Sonrió antes de que el siguiente golpe del monstruo lo golpeara entre los ojos, rompiéndole la nariz. La cabeza de Perky se echó hacia atrás por el golpe mientras la sangre salía. Apolo miró a su tío que estaba agarrado a su trono con los puños apretados. Se estaban formando grietas y la forma del Señor de los Mares parpadeó. Sabes que no hay nada que podamos hacer, tío. ... fue la respuesta cuando el dios consideró las palabras de Apolo antes de mirar a Zeus, luego a Ares y luego de nuevo. Ares, sin ser más sabio, se rió más fuerte del sufrimiento de este rival mortal. Zeus, molesto, asintió con la cabeza y Poseidón sonrió salvajemente. Iba a divertirse. Gran charla para semidios. Perky torció su rostro en algo que se parecía a una sonrisa arrogante. Amigo, deberías quedarte abajo, hombre. Leto dijo mientras sorbía su batido. Suficiente, Agrius. Ve a buscar algo de comer en la cocina mientras tengo una charla con mis antiguos camaradas. Luke. Yo soy tu padre. Afrodita terminó mientras le enviaba un guiño a Hermes. Le encantaba Star Wars y no estaba dispuesta a dejar que él tomara esa línea esta vez. Agrius se volvió para mirar la sombra de una persona en la entrada. ¿Estás seguro? Todavía puedo ir algunos más, tartamudeé hace un momento. Ve. Toma. Algo. Para. Comer. El monstruo se encogió de hombros mientras se alejaba de Perky. Está bien por mí. De todos modos, me sentía un poco hambriento después de hacer mi entrenamiento. Tal vez tenga un poco de ese pastel de carne hecho en Europa que recogimos la semana pasada. Edith Joel, ¿no se fue a Dinamarca después de que Octavio tuviera una profecía? Jason le preguntó a Reina. La semidios romana sintió con una mueca de desprecio en los labios. Conveniente que fue solo después de una discusión entre Eric y uno de los partidarios de Octavian. Al menos ahora sabemos lo que pasó. ¿Quién era él? Preguntó Piper. Un legado mío. Demeter habló. Era el heredero de una de las familias más antiguas del campamento de Júpiter y un rival político de... No entremos en una lección de historia y sigamos con la historia. Uf, bien. La persona en las sombras asintió antes de hacerse a un lado para dejar que el ser más grande pasara a su lado. Caminando hacia adelante, acercó una silla y se sentó hacia atrás para que la parte superior del torso y la cara quedaran ocultos por la oscuridad, sus ojos brillaban con rabia y locura. El chico malo ahí. Cállate. Es bueno verte de nuevo, Percus.
Pensé que habría tenido que esperar para pagarte el regalo de despedida la última vez que nos vimos. Y sigues aferrado a las sombras como el típico villano de las películas, Luke. Personalmente, yo también lo haría, ya que tu rostro ahora es uno que solo una madre podría amar después de lo que hice. Luke gruñó ante la púa que tenía en la cara. Perky, ¿qué hiciste? Talía preguntó mientras trataba de recordar si Perky le hizo algo desde antes a un amigo del tiempo. Ni idea. Pero, de nuevo, esa fue tu característica más definitoria. Creo que te conviene más ahora que conectarte con tus monstruosos aliados. Luke resopló mientras se inclinaba hacia atrás en su silla. Siempre uno para hablar, Perky. Tú y Annabeth viajan con un cíclope, y debo decirte que estoy decepcionado contigo, Annabeth. Escupiendo sobre los recuerdos que teníamos con Talía. Los gruñidos de las respectivas hijas de Atenea y Zeus endurecieron sus ojos. Hipócrita. Silbó la cazadora mientras comenzaba a jugar a atraparla con su piedra de afilar. Fue un hábito que aprendió de uno de sus mayores en la cacería, para mantener la calma y la serenidad después de que ella arruinó una cacería sin querer con su temperamento. Annabeth gruñó. Al menos no envenené su árbol que te acobardaste. Escupiste en sus recuerdos más que cualquier cosa que pudiera hacer. ¿Y ese era el chico del que estabas enamorado? Piper le preguntó a Annabeth, quien miró y se sonrojó ante la niña amada. Fueron los dioses quienes le escupieron por existir. Zeus quien la maldijo en lugar de salvar su vida matando a esos monstruos. Zeus apartó la mirada de los hermanos Grace. La barrera de su árbol solo fue posible porque estaba dispuesta a sacrificarse por los demás. Eso me sonó poco convincente incluso a mí mismo. ¿O estás olvidando que el campamento estuvo sitiado durante más de un mes antes de recibir ayuda de los dioses? ¿O cuántos murieron por las flechas que perforaron la barrera recién formada antes de que Hécate agregara más encantamientos y el poder del señor D para impulsarlos? No lo he hecho y todavía veo sus caras. Tiempo fuera, pensé que la barrera lo había impedido. Exclamó Perky sorprendido. Lo hace. Claramente en nuestro universo la barrera era más fuerte que la de ellos. Atena declaró con calma. Eso significa que una vez que Hécate gire y el señor D se haya ido, los monstruos podrían atacar su campamento sin atravesar el laberinto. Nadie respondió. Así que esa es tu excusa de respuesta. Buoo. En lugar de desquitarnos con nosotros, ¿por qué no metes la polla y las bolas en una juerga? Quizás debería intentar eso con el próximo pervertido, el señor Jackson. Artemis dijo con una suave sonrisa al pálido semidios. Parece una buena idea intentarlo. Luke gruñó ante la burla de Perky. Oh, espera. No tienes las pelotas para reconocerlo después de todo. Quemar. Luke se abalanzó hacia adelante sacando su rostro a la luz mientras golpeaba a su otro aliado. Tyson se atragantó y la respiración de Annabeth se atascó en su garganta. Donde una vez hubo una cara donde el único defecto fue la cicatriz que Luke recibió del dragón en su cara, había una cicatriz y una herida masivas. Podía ver al adolescente de Luke a través de los huecos de la carne de lo que quedaba de su mejilla en el lado izquierdo de su rostro. El ojo estaba claramente medio ciego desde donde podía ver y las heridas cubiertas de pus palpitaron cuando Luke golpeó al hijo de los mares una y otra vez. Lo que quedaba de la oreja casi había desaparecido, lo que quedaba estaba colgado y cosido por lo que parecía ser un alambre. Necesita algunos gusanos allí. Ares gruñó. Afrodita se atragantó de disgusto. ¿Qué hiciste? Oh, mis ojos. Mis oídos. Eso es asqueroso. Yo hice, eso. Un sorprendido Perky susurró mientras se encogía por la mirada que sus amigos le enviaban. Claramente tu otro yo estaba más enojado por el ataque a su hermano y Luke siendo un traidor de lo que pensamos. Estia comentó mientras miraba a Hermes que estaba tratando de no vomitar. Luke pensó con un cosquilleo de lástima. Un traidor que sabía que era, pero verlo así le desgarró el corazón. Annabeth asintió con la cabeza. Realmente lo hizo. Cerró los ojos cuando Perky gritó cuando Luke usó su espada para apuñalarlo en las rodillas. Boo. Llamó Ares. Ah, 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 fue algo que dije. Perky tragó saliva mientras se cansaba de bloquear el dolor. Luke lo miró con los ojos entrecerrados. Sigue siendo el chico nativo que eras, Jackson.
Si me saliera con la mía, estarías muerto después de lo que me hiciste y la cabeza de tu cadáver enviada a tu madre. Perky rápidamente tomó un vaso de agua y se lo bebió. No porque tuviera sed, sino porque se mordió la lengua con demasiada fuerza, trata de no gritar de ira frente a los dioses. Pero, de nuevo, si el plan funciona, serás solo un repuesto y aún puedo matarte. Debe, ja, apestar como un plan. Bravo, no te queda bien. Una vez que tengamos el vellón, no importará ya que Cronos hará que te inclines ante él. Luke se alejó y cerró la puerta, como para sellar el destino del mundo. Cuando la oscuridad se cerró alrededor de ellos, Perky sonrió dolorosamente mientras la sangre goteaba de sus heridas. Cerrando los ojos, se concentró. Tenía una oportunidad de hacer esto de la manera correcta o estarían todos muertos. Oh, un prisionero escapado. Estoy dispuesto a hacerlo. Hermano, por favor déjame leer esto sin tener que apartar los dedos de la página. Oh, vamos hermanita, oh. ¿Por qué? Artemis sonrió mientras levantaba el libro del bulto que se alzaba en la cabeza de Apolo. Espero que esto te martillee el grueso cráneo. Soy el gemelo mayor. Luke irrumpió en su oficina y sacó su marca especial de néctar que le robó a los dioses cuando robó el rayo. Monte de hervía de irritación. Así que ahí es donde se fue. Un pequeño duende descarado como su padre. Tomando un trago, se dejó caer en la silla y miró el mapa en tiempo real en su escritorio. Seguro que era una obra de arte. Solo se hicieron unos pocos y tenía la última copia. Mostró la ubicación de monstruos, dioses y otros inmortales en la superficie. Si bien no funcionó para localizar semidioses, fue útil. Estaba bajo la cerradura y la llave de un anciano hijo de Merky. Todos los romanos inclinaron la cabeza con respeto para honrar a su mayor. Los griegos también lo siguieron. Sí, conocía el llamado otro campamento. Varios de sus reclutas eran romanos que fueron expulsados por una multitud de razones. ¿Y por qué han descubierto nuestras debilidades en las primeras etapas de la guerra? Jason comentó en voz baja. Otros fueron reclutados antes de llegar a la casa de los lobos. Reina apretó los dientes. Era bueno saber quiénes eran tus enemigos cuando te preparabas para hacer la guerra a los dioses. Fue una pena que uno de sus espías fuera capturado por Diana y su hermano cuando robó el diseño del campamento. Pero tenía varios más de sobra y ese era un hombre bajo en el tótem. Entonces él estaba trabajando para Luke. Si no fuera por los dioses, lo habría atrapado. Jason dijo infantilmente al recordar ese evento. Añadió rápidamente, no es que gozamos del apoyo del señor y la dama de la proa. Lo dejaremos pasar. Comentó Apolo. Su dolor de cabeza empeoró cuando Kelly y su aprendiz Dami entraron por la puerta. Odiaba cuando sus formas tomaban el aspecto y la voz de una chica del valle. Odio las tonterías. Demasiado rosa y, demasiado. La cabaña es rosa, mamá. Solo una parte. También hay salmón, rojo, blanco, azul pastoral, le hacía sentirse incómodo y no lo necesitaba en ese momento. ¿Qué quieren ustedes dos? A Luke y, ¿no necesitas una alegría para mejorar? Tammy preguntó mientras se subía el escote en su atuendo. Kelly se rió ante el intento que hizo el monstruo más joven de entrar a su jefe. Necesitas trabajar, cariño. Era bueno, pero aparente, que querías algo. Necesitas hacer que tu objetivo te quiera, no, que te desee. Kelly regañó suavemente a su aprendiz. Como la forma en que Afrodita les enseña a sus hijos. Te haré saber, Atena, que eso no es todo lo que piensan mis hijos y no es lo que les enseño. Dile, Piper. ¿Piper? Se fue para ir al baño. Oh. Le sonrió a Luke, que tenía un músculo en el lado bueno de la cara. Quiero llevar a mis chicas a cazar. Solicitud denegada. Casi te comiste al chico que quería unirse a nosotros en tu última misión en Pousaí. Luke gruñó. Kelly puso los ojos en blanco. No es mi culpa que las chicas se hayan pasado de la raya. Lo último que supe es que Lily y él son socios ahora. Afrodita chilló de júbilo, asustando a quienes la rodeaban. Luke escondió su contraventana ante la mención del dúo. El niño y el monstruo lo hicieron en su sofá favorito hace días y los envió al lugar más lejano posible en una misión. Eso escuché. Oh, ahora debo ver si todavía están juntos. Esa es una historia de amor demasiado linda.
Tammy se rió con su molesto acento. Son tan lindos juntos. Las parejas de monstruos y semidioses son muy raras, pero cuando trabajan son increíbles. Luke se aclaró la garganta. Había algo más. Kelly estaba a punto de abrir la boca cuando el barco se sacudió por múltiples explosiones. Perky silba mientras sus ojos miran a cualquier parte menos a sus camaradas o los dioses. Naruto se agitó cuando se despertó, cuando unos chorros de agua le hicieron cosquillas en la mejilla. Estaba tan cómodo, el agua era tan agradable y las manos le lavaban el cuero cabelludo, sus ojos se abrieron y se sacudió en los brazos de la cazadora que lo sostenía. ¡Oh no! Frank resumió lo que todos estaban pensando. Au, estás despierto ahora. Disfruté lavando tu cabello, es tan sedoso y suave a la vez que es completamente natural. Rose habló mientras se movía al lado de Naruto. Y no te preocupes, querida, la operación salió bien. ¿Operación? Preguntó Perky esperando que se refiriera a la herida de este otro hermano. ¿Operación? Chilló. Rose asintió. Así es, cuando nos enteramos de que eras un niño, Zoe decidió que eras demasiado lindo para matar, así que te dimos un cambio de género. Así que las felicitaciones están en orden. Ahora eres 100% niña. Con los ojos muy abiertos, rápidamente metió las manos en la parte de abajo que estaba usando para ver si ella estaba diciendo la verdad. No encontró a su elefante, pero sí encontró una almeja. Así que hizo lo que haría cualquier hombre si encontraban que faltaba su basura. Él se desmayó. Yo también lo sabrías. Leo dijo mientras apretaba su propio elefante en respuesta para asegurarse de que estuviera allí. No sé por qué los hombres tienen tanto miedo de perder esa cosa. Dijo Artemis mientras se cubría la cara con el libro. Oí, sé que estás sonriendo detrás de ella, hermana. Artemis bajó el libro. Con cara seria respondió a la acusación de su hermano. Ciertamente no lo soy. Realmente me estás molestando, hermana. Señor de la verdad aquí. Entonces, ¿qué parte de mi mensaje fue falsa, oh señor de la verdad? Lady Artemis, quizás podamos terminar esto. Oh, gracias Talía. Naruto se agitó cuando se despertó, cuando unos chorros de agua le hicieron cosquillas en la mejilla. Entonces sus ojos se abrieron de golpe al recordar lo que sucedió. ¿Solo un sueño? Él se preguntó si. Acer comentó con una leve sonrisa. Antes de que la cazadora llamada Rose apareciera en su visión. Au, estás despierto ahora. Disfruté lavando tu cabello, es tan sedoso y suave mientras es completamente natural. Rose habló mientras se movía al lado de Naruto. Lo obtiene de su madre. Era gruñó mientras giraba su cabello. Quizás cambiaría de estilo por algo más moderno y cambiaría el color. Pero frunció el ceño cuando vio su rostro. ¿Te pasa algo, querido? ¿Te ves tan pálido? Tal vez deberías salir del agua ahora. Naruto estaba pálido, pero no por el agua. A su alrededor estaban las formas muy, muy, desnudas de los cazadores de Artemisa mientras se bañaban. Si no fuera tan joven, le desangraré los ojos. Artemis dijo rotundamente. Tenía una reputación que mantener y no iba a permitir que un hombre viera desnudos a tus cazadores. Como no fue su culpa, tal vez el otro simplemente borrara el recuerdo de ese evento. Iba a cerrar los ojos pero recordó que le habían dado un cambio de sexo, así que ahora estaba bien. Eres un chico. Uno cazadora gritó después de mirar dos veces a Naruto. Parpadeando, Naruto miró hacia abajo para ver que sus partes estaban expuestas para que todos las vieran después de que se había levantado cuando la parte inferior del traje de baño se había enganchado en una roca. El rostro de Naruto pasó de pálido a pálido ceniciento cuando todas las chicas comenzaron a brillar con furia femenina. Misericordia. Morir. Hades negó con la cabeza. Los jueces en el banquillo tendrían un día de campo con ese recuerdo. Tendría que ponerlo en el camino de la reencarnación solo para que las líneas vuelvan a funcionar. Esta vez, mientras Naruto se despertaba, mantuvo los ojos cerrados para asegurarse de que estaba a salvo. Después de todo, Artemis probablemente no lo maldeciría si tuviera los ojos cerrados, si sus cazadores se estaban bañando y él no lo sabía. Artemis asintió. En efecto. Además, fueron sus cazadores quienes lo llevaron allí. Chico afortunado. Seguro que a Fortuna le agrada. Oms. La diosa de la buena suerte. Fortuna es su nombre romano.
Se relajó al sentir que no estaba lleno de agujeros por todas las dagas que empuñaban las chicas. Creo que se está despertando. Bueno, déjala inconsciente, la operación está casi terminada. Estos nervios son difíciles de reorganizar después de todo. Si me equivoco, la dejaré con una cicatriz de por vida. Espera, ¿entonces estaba soñando y ahora lo van a operar? Preguntó Demeter. Y aún así llamó a una niña, Zeus miró a su hija que hizo lo sabio y siguió leyendo. La mente de Naruto brilló cuando se cansó de escapar, pero encontró que sus extremidades estaban atadas. Fue en vano cuando sintió que una aguja le inyectaba algo. No te preocupes, cariño, cuando estemos deprimidos estarás mejor que cuando te despertaste. De hecho, podrías convertirte en uno de nosotros. Entonces, Perky, ¿listo para una hermanita inmortal? ¿Cómo es la vida con una hermana mayor adolescente inmortal, Jason? Toque hombre. Rose colocó una toalla húmeda sobre su cargo mientras el niño gemía en sueños. Había perdido fiebre y ella estaba haciendo todo lo posible por cuidarlo. Zoe la observó mientras lo hacía con el ceño fruncido. Si bien sentía una fuerte aversión por los hombres, no tenía nada en contra de aquellos que eran demasiado jóvenes para entender. Si bien es posible que ella no se preocupe por el niño en su campamento, no podía dejarlo solo. No mientras necesitaba su ayuda. Está bien, ella tiene más puntos de Brownie de mi parte. Talía murmuró sobre su predecesor. Teniente, ¿leyó el manual? Lo ojeé. ¿Qué libro? Preguntó Azel. El libro. Es solo para mujeres inmortales y algunas mujeres mortales, como Rachel. Apolo golpeó con su pie de arena contra su silla. La única razón por la que tengo una copia es para dársela. Ni siquiera puedo leerla. También Artemis tendría sus cabezas si algún cazador lo lastimara. El pobre Charlie todavía tenía miedo de los halcones después de castrar a un niño que estaba perdido en el bosque y buscaba ayuda. Artemis estaba furioso porque el niño era demasiado pequeño para entender que había hecho tan mal e hizo que Apolo lo curara. Ella también borró sus recuerdos del evento y luego lo envió a casa curado sin efectos negativos. Lo último que escuchó fue que el niño ahora era abogado de víctimas de abuso sexual. Charlie pasó la siguiente década como un roedor que fue cazado por halcones antes de que Artemis la perdonara. Ella no iba a morir. Solo sería mutilada cada vez que la atraparan. Artemis puso los ojos en blanco cuando Apolo la miró. Después de todo, era uno de los tataranietos de su hijo. Está empeorando, Zoe, necesitamos que Nuestra Señora o Apolo lo curen ahora. Rose frotó suavemente las mejillas del chico de nombre desconocido. Zoe resopló pero estuvo de acuerdo por otras razones. Si uno de los gemelos podía llevárselo, mejor se sentiría ella acerca de la situación. Es un niño. Chilló Azel haciendo reír a todos. El niño se agitó y gimió de dolor mientras dormía y Zoe se mordió el labio. Era demasiado lindo para su propio bien y le estaba recordando un tiempo antes del idiota. Eso es bueno, ¿verdad? Sí. Artemis y Apolo no están disponibles, lo sabes, Ruby. Sus aspectos romanos eran necesarios en el campamento para lidiar con ese incidente. Supongo que es el espía de Luke, u otro. Lo sé, Zoe. Pero quizás otra diosa, Erra, diosa podría ayudarnos. Ruby se corrigió a sí misma antes de deslizarse. Quizás Estia. Estia sonrió levemente antes de arrojar malvaviscos azules de Perky. Aplaudió de alegría con la comida azul. Zoe tarareó pensando antes de asentir. Al salir de la tienda, caminó hacia la cascada que estaba cerca del campamento. A su alrededor, sus hermanas estaban trabajando en la limpieza de sus trofeos de los días de caza y haciendo las tareas del hogar. Varios lobos se cruzaron en su camino, así como los nuevos cachorros. Zoe dejó que una suave sonrisa se dibujara en su rostro cuando uno de los cachorros tropezó con sus propias patas delanteras. «Aunque lindo», dijo Piper y Annabeth. «Continúa, Gris», le dijo al cachorro mientras seguía a sus hermanos. El cachorro la miró después de unos pocos pasos, pero Zoe lo animó a seguir moviéndose. Continuando con su camino, el pensamiento de Zoe se desvaneció hasta cuando todavía era la joven ninfa que alguna vez fue. Sonrió al recordar cuando ella y sus hermanas retozaban entre las flores y los árboles bajo el resplandor del carro de Helios.
Antes de que la contrataran para cuidar el árbol de Hera, y el idiota sacudió la cabeza mientras sus pensamientos iban hacia el hombre que arruinó su vida. El hombre que la echó de su hogar y su familia. Todavía es un idiota. Jason notó mientras contemplaba la idea de patearlo entre las piernas. No, esta es mi familia. Ahora cogió una moneda mientras trataba de aclarar sus pensamientos. Moviéndose hacia arriba y hacia abajo, finalmente lo envió al arco iris de niebla. Estia, por favor, señora Iris. Lo siento, Lady Estia no está disponible en su movimiento Zoe. Herida, ¿te gustaría contactar con alguien más querido? La imagen de Iris brillaba en el arco iris mientras rebotaba el dracma en su palma. Sé que hay de tu amante. La diosa más inútil. Acel y Perky asintieron con la cabeza al hijo de las palabras de Marte. Lady Artemis no está disponible, Iris. Diana está a cargo en este momento y, está bien, querida, una llamada a Diana, ¿sí? No, espera. ¿Por qué me llamas teniente? Zoe tragó saliva cuando los ojos de Diana se entrecerraron en los suyos. Esto puede que no termine bien. Diana y Artemis, ¿quién tiene mejor tiro? Me preguntó ociosamente Perky. Somos iguales, así que un empate. Kiki dijo Artemis con ojos centelleantes. Kyubi y su nueva novia estaban disfrutando de una buena comida juntos a la luz del sol naciente. Hacía algún tiempo que no había tenido un buen polvo y ella estaba increíble. Ares gimió. La dama y el vagabundo. ¿En serio? Ella dijo que se llamaba Zorro Teumesiano. ¿Qué? Rugió Suez en estado de shock y horror. En los viejos tiempos, porque los griegos y los romanos tenían prejuicios de género. Todavía lo es. No estamos teniendo la conversación sobre los derechos de género, Hera. La última vez que lo hicimos, nos tomó una década terminar. Eso es lo que siempre dices. Hablemos de ello más tarde, la historia por favor. Ella le dijo a Kyubi que la llamara Vix y él le dijo que lo llamara por su nombre. Así que quería preguntarte, ¿cómo escapaste del cielo? La última vez que te revisé y ese perro de casa fue colocado allí por el dios de las luces nocturnas. Vix movió sus oídos y dejó escapar un aullido. Ah, el hecho de que olvidó tu habilidad para escapar de cualquier trampa fue la razón. También el hecho de que no pensó en comprobar que eras tú es gracioso. Entonces, ¿quién está ahí arriba? Suez asintió. Yo también quiero saber. Así que puedes comprobarlo. Hades se burló de su hermano. ¿Quieres que el zorro vuelva a irrumpir en el inframundo con el perro siguiéndolo? ¿Necesitas ayuda para buscar? Otro aullido y luego varios ladridos antes de que Vix le diera un mordisco a su comida. Solo un zorro que estaba tratando de tener sexo contigo incluso después de que dijiste que no. Solo una de las formas en que las hembras inmortales tratan con los pretendientes masculinos inmortales. Comentó Afrodita que tenía miradas extrañas. ¿Qué? Incluso yo quiero que me dejen solo en paz. Voy a terminar como él entonces. La zorra frotó su cabeza debajo de la de Kyubi antes de darle una lamida y un pequeño ladrido. Kyubi se sonrojó a pesar de su piel ante su afirmación de que ahora eran compañeros. Me encantaría estar contigo hasta que el mundo se acabe, pero hay un pequeño problema. Verás, cuando Kyubi le dijo la verdad sobre él, la luz de la luna creció en fuerza antes de desvanecerse. Ninguno de los dos se dio cuenta, ya que estaban demasiado ocupados intercambiando historias. Diana debe haber regresado al campamento, o no esperaba lo que dijo Zoe. Naruko. Naruto, te refieres a hermana. No Hermes, es Naruko. ¿Recuerdas varios capítulos? Oh, ella, se olvidó de ella para ser honesto, por cierto, Hefesto, ¿estás bien? ... Hermano. Leo negó con la cabeza. Eso es un señuelo. Papá se fue hace un tiempo. Lo dudo. Cogió la mazorca de maíz y se la tiró al dios herrero. Sin embargo, solo para que pase a través de la imagen con una formación rasgada alrededor de donde fue el alimento. Maldita sea. Arrojado por el costado del bote mientras se balanceaba arriba y abajo en el agua. Ella fue separada del barco después de que apareció una tormenta y un remolino lo destruyó. Oh, alegría, un mortal normal en el mar de monstruos. Agarró a Poseidón mientras tocaba su arma. No podía esperar hasta que terminara la historia. Fue arrojada por la borda y había estado flotando durante varios días.
Se secó la cara y volvió a su diario. Día 10 y yo algo así. Se hace difícil recordar los días. He pasado los últimos días flotando en este barco que abrí. Supongo que la última risa es mía porque nadie pensó que la necesitaría. Annabeth asintió. Después de todo, era mejor estar más preparado que mal. Los suministros se están agotando y creo que solo me quedan unos días más. Si raciono la comida en una sola comida al día, puedo agregar otros dos días cuando se acabe el agua. Ayer pensé que decía un hombre corpulento encabezando ovejas en una isla, pero la niebla podría haberme estado jugando una mala pasada ya que tenía más de 3 metros de altura. No veo cómo no permitiste que Ulises lo matara. Perky le dijo a su padre haciendo que Atenea se riera del inmortal mayor. En la distancia puedo ver lo que parece un complejo turístico de algún tipo. Tal vez pueda conseguir ayuda allí. Dejando su pincel, Naruko usó una técnica para secar rápidamente la tinta y selló la botella y el pincel. Agarrando los remos, comenzó a remar de nuevo hacia la isla a lo lejos. Las gaviotas gritaban en el aire mientras subían y bajaban en las térmicas a medida que ella se acercaba. Podía distinguir pilares de mármol brillando a la luz y podía escuchar el sonido de muchas mujeres y niñas charlando o riendo. Entrecerrando los ojos, leyó el letrero en la distancia. CSS Spa y Resort. Al menos es tierra. ¡Oh, alegría! ¿Podría tener un turno? Preguntó Annabeth. Ve siempre derecho. Fincap 21. Capítulo 22 y 23. Poseidón pateó a su sobrino Ares a su trono después de su sesión con el dios de la guerra. ¿Qué me perdí? Preguntó mientras se sentaba limpiando el licor de sus manos. Perky fue a ver cómo estaban su madre y su hermana en el hospital y sus compañeros semidioses lo acompañaron. Su hermana Demeter respondió mientras hojeaba un catálogo de las posibles tendencias agrícolas de la próxima temporada. Nuestros hermanos fueron a revisar sus dominios y Hades está con apoyo y mi hija siendo revisada. Sus el número de él después de descubrir lo que Naruto hizo con él, Poseidón rugió de risa ante el recuerdo del señor del inframundo reducido a una pila de pasta blanca en este trono de invitados. Ese chico es un alborotador. Necesita obtener más granos. Sacudiendo la cabeza, el dios del mar miró a los inmortales que quedaban en la habitación. Allí estaba Dionisus roncando en la esquina con una botella de jugo de limón, algunos de los conserjes estaban limpiando después del desastre dejado por los semidioses cuando siguieron a Perky. Afrodita comiendo un domingo con su ropa casual, una simple camiseta y jeans. No Poseidón, no siempre uso vestidos y faldas. Dijo la diosa del amor mientras le daba un mordisco a su golosina. He las piernas colgando del apoyo de la mano mientras que la cabeza de la otra. Y no estoy en un atuendo para tu fantasía ni para la de nadie más. No pensé. Silencio, chico del mar. Ella se enfrió, el dios parpadeó. Yo no soy. Entre nosotros dos, ¿quién es mayor? Poseidón parpadeó y abrió la boca, lo eres. ¿Y qué soy yo para ti basado en nuestro árbol genealógico? Preguntó mientras se volvía en su trono para que estuviera acostada boca abajo. Mi tía, él gimió mientras sus ojos brillaban. Eso es, chico del mar. De meter un poco de ayuda aquí. Afrodita se rió entre dientes cuando su amada sobrina Farm fingió estar interesada en una sección de su artículo. Así que aquí estamos de nuevo. Zeus tronó mientras entraba en la habitación. Sabía que no tenía que hacer una entrada rápida a su salón del trono, pero ¿dónde estaba la diversión en eso? La vez que cruzó la puerta fue la última después de ser golpeado por la herramienta de broma más nueva de Hermes. Globos de agua. Creo que fuiste tú, hija de Atenea. Usted sabe mi nombre, señor. Lee, niña. Annabeth maldijo en voz baja antes de abrir el libro. Ares afiló su espada mientras veía cómo su hija salvaba a sus compañeros de campamento con el ceño fruncido. Tuvo que admitir que el engendro marino hizo un gran trabajo al dañar el crucero con sus explosivos hace varios días, pero el dios no iba a decirlo en voz alta. Todavía no lo haré. Mi hija es mejor heroína que remilgada allí. Mop. Gritó Perky mientras su boca era amordazada por el pastel que Piper había metido apresuradamente allí. Su tío se sentó cerca mientras esperaba que Hefesto terminara con una orden que había pedido que se hiciera para su esposa. Lo más probable es que se trate de otro tema de mazmorra o algo así. Él resopló. Así que tu mocoso casi hunde ese barco.
Ares comentó a su tío. Todavía no veo por qué el viejo no te dejó hundirlo de todos modos. Poseidón se encogió de hombros. Mi hermano no es el mejor para ver los efectos a largo plazo de sus acciones, Ares. Eso no es cierto. Suez resopló ante la acusación. Apolo susurró en voz baja. Lier Tog está en llamas. ¿Qué fue eso? Nada, papá. Además, pueden imaginarse su reacción de un barco que se hunde lleno de semidioses que tienen y cito, solo perdieron el rumbo. ¿O qué tal, solo están siendo irracionales? Suez miró a su hermano. Ellos eran. Oh no, dijo el dios del mar mientras tomaba un trago. No lo voy a hacer esta vez. A veces me pregunto si solo él se está convirtiendo lentamente en un dios de la iluminación más estadounidense o simplemente en su yo más molesto. Una mezcla. Atena canalizada. Al menos puedes decir que no tuviste nada que ver con eso. Poseidón no pudo responder a Ares porque era innecesario. Ambos sabían que Zeus convocaría al dios del mar para ver si tenía algo que ver con el barco. En momentos como este, Poseidón se preguntaba si el problema de Zeus era que no tenía a nadie con quien crecer además de esas ninfas. Aunque estaba a salvo de su padre, Zeus nunca entendió realmente el vínculo entre sus hermanos y hermanas. Zeus se sonrojó y trató de apartar la mirada de su familia. Poseidón se cerró cuando su mente se deslizó hacia el recuerdo de ser digerido lentamente y el miedo a ahogarse. Esperarlo. Fue el grito de todos menos del dios del mar y Perky, que estaba aturdido. Sí, tenía miedo de ahogarse. ¿Tienes miedo de ahogarte? Amigo, el dios de los mares, ¿cómo funciona eso? Exclamó Hermes, quien vio como su tío tomaba un trago de agua. Superando la conmoción, Annebeth siguió leyendo, ya que el hermano del medio no estaba dispuesto a responder a Hermes. Cada uno de los primeros 5 dioses y diosa tenía miedo de algo relacionado con su tiempo en la carnosa prisión. En su mente, Atenea era más débil de lo que pensaba que era, ya que no tenía idea de lo que podría matarla o debilitarla. Los planes que no pueden funcionar son tu pesadilla, Annabeth, dijo Piper mientras recordaba su lucha con la pesadilla del herrero. Entonces, ¿no estás siendo sabio? ¿Cómo hacer esa pregunta mientras estoy aquí, chica? Lo siento. Gritó la semidiosa bajo la mirada de Atena. Conocía su debilidad y era más fuerte a causa de ella. A veces odiaba sus dominios ya que se veía obligado a enfrentar su miedo. Dejó que una pequeña sonrisa incómoda cruzara su rostro que su sobrino no vio por la ironía. Era divertido que ninguno de los griegos de antaño no supiera esa parte de su historia. De por qué estaba tan enojado e iracundo en el pasado. Incluso los romanos ni siquiera lo sabían. Estabas bastante airado, señor. Jason dijo tratando de no sonar insultante para el dios. El dios solo tarareó y miró la habitación con una mirada en blanco. Solo Gaia y su gigante lo sabían. Y ahora todos aquí. Confío en que ninguno de ustedes dirá nada, Poseidón no necesitaba terminar su amenaza implícita. Solo algunos de mis hijos conocen su debilidad. Pensó mientras veía cómo su hijo y la hija de Ares se pelean en el barco que la niña había convocado. Espero que no conozcas el miedo a Percus. Una vez que lo hagas, nunca volverás a ser el mismo. Perky tosió y trató de no sonrojarse ante las miradas redirigidas de su padre hacia él. ¿Qué va a tener que llevar el barco a un astillero para que vuelva a ser digno de mar? ¿Qué dice Zeb? ¿Una semana? ¿Dos? Mínimo el menos. Gruñó el herrero. El dios de los herreros gruñó un negativo y levantó 2 dedos. Él y Ares estaban charlando sobre los daños causados al barco mientras su tío estaba fuera. Como el mejor ingeniero que existía, Hefesto podía decir el tiempo de reparación de cualquier cosa que estuviera en su dominio. Ares, como dios de la guerra, también sabía algo sobre trabajos de reparación, aunque nadie lo creería. Ares infló el pecho. Por supuesto que sé un poco. ¿Qué clase de dios de la guerra sería yo? Si lo hiciste, ¿por qué sigues llevando tu bicicleta a la tienda? Porque, respondió Ares con tono alegre, eres el mejor en el trabajo. Cierto. Ahora deja de romperlo, de lo contrario te golpearé con la habilidad. Pocos sabían que Ares tenía habilidades fuera del campo de batalla, ya que solo pensaban en él como un dios sediento de sangre que estaba en el consejo para que Zeus y Hera pudieran vigilarlo.
Admitió que tenía 30 años de sangre, pero también era un soldado y los soldados no piensan en la guerra todo el tiempo. También pienso en las mujeres, en la comida, en la limpieza de mi equipo, en mis hijos, supongo, y también en las ardillas. Athena parpadeó. Odio preguntar, ¿pero por qué las ardillas? Porque me encanta el atropello. Así que, bueno, al menos nuestro ladrón residencial puede estar satisfecho de que su hijo todavía esté pateando. La próxima vez espero que ese niño use algo más fuerte en poder. Si no lo odiara tanto, le dejaría tomar un poco de mi cesio. Ni lo pienses, Ares. Suez no estaba dispuesto a dejar que el dios de la guerra viera lo que haría el cesio. La bomba de hidrógeno ya era bastante mala. Lo más probable es que papá te cortará la cabeza también como Atenea. La ciudad de Nueva York quedaría dañada y los mortales entrarían en pánico. ¿No te acuerdas del 11 de septiembre? Los semidioses de Nueva York se estremecieron. Ares sonrió ante el recuerdo del terror y el redoble de los tambores de guerra en la nación. Podría culpar a los británicos, no dejes que sea a los coreanos y podemos ver, oh. Poseidón levantó su tridente de la cabeza del dios de la guerra. Suficiente, Ares. No necesitamos otro frente para abrir con ellos levantándose, y no creo que te haya perdonado por tus acciones. Sí, no tengamos otra guerra global, por favor. Frank le suplicó a su padre. $100 maldijo al dios en persa. Zeus frunció el ceño al libro, mientras agitaba el puño contra el amo del mar. Cuando Poseidón volvió a levantar su arma, Ares se encogió de miedo. Extraño a ese idiota de Beretragna. Al menos fue divertido pelear con él. ¿Quién es Beretragna? Nico le preguntó a Atena. La diosa siguió sus labios. Él es, era el dios de la victoria, la fuerza y la guerra de los persas. Era el último de su Partenón antes de desaparecer. ¿Entonces se desvaneció? Atena negó con la cabeza ante la declaración de Leo. No estamos seguros. No dejes que Zeus escuche ese nombre y especialmente los semidioses. ¿Por qué? Él y el resto de los de su especie están casi muertos cuando Jerjes atacó Grecia. Mitra y él nos pidieron que nos ocupemos de los herejes como último derecho antes de que se desvanecieran o estos últimos desaparecieran. La mejor guerra. Nunca. Gritó Ares lanzando su enorme AR, 15 al aire. El yeso de mármol que cayó sobre su cabeza hizo sonreír a Suez. Perky consoló a su novia que tenía un ataque después de que todo lo que había hecho para reparar el lugar estaba siendo destruido. Una vez fuimos combatientes Poseidón, no diplomáticos. Una vez, nosotros y el resto de los de nuestra especie luchamos y nos aliamos a lo largo de los siglos y ahora míranos a todos. Apenas tenemos poder en comparación con las épocas pasadas y debemos compartir el pan con aquellos que una vez nunca lo haríamos. Estoy cansado de esta necesidad de que la humanidad crezca en paz. Ares escupió la palabra paz como si fuera veneno o una maldición. Ares se frotó la cabeza donde se había formado un bulto y estuvo de acuerdo con su contrapar. La paz es el mal. Crecimiento a través del dolor y la lucha, el conflicto y la guerra. Es la fuerza de la historia misma y los mortales piensan que pueden simplemente deponer las armas y seguir todos los símiles y sutilezas. Los débiles mueren, los fuertes se hacen aún más fuertes y la evolución está servida. Apolo y Atenea se volvieron verdes porque Ares no estaba equivocado, había verdad e historia para respaldar su argumento. Ambos habían argumentado este argumento filosófico y no habían encontrado una solución clara. Hefesto resopló y sintió la mirada furiosa que le envió su hermano. Estás molesto porque las únicas guerras que se librarán son los conflictos fronterizos, las guerras civiles y la guerra contra el terrorismo. La humanidad se ha ganado la oportunidad de intentar encontrar otra forma en lugar de la rutina de destruir a nuestros enemigos. No es la razón por la que los soldados pelear la pelea, terminar la pelea y regresar a casa con sus familias. Boo. Ares, cállate. Gimió Hera. Puede que no sea un soldado ni uno para la familia, pero hago las armas que se usan para destrozar a las familias, Ares. Cada muerte por una máquina o una mano de falsificador es una que yo he ayudado a matar. Y yo por mi parte y cansado de que la humanidad trate de matarse unos a otros. Esa Estación Espacial Internacional y otros proyectos similares son monumentos de lo que puede suceder si los mortales trabajaran juntos.
Si no fuera por su influencia en unos pocos años o solo dos décadas, deberían poder volar entre las estrellas. Los semidioses se miran con entusiasmo ante la idea de moverse a través de la inmensidad del espacio. La reacción de Zeus fue pensar en formas de evitar que sucediera, indirectamente, por supuesto. Ares escupió en el suelo. Conozco a los de su clase y eso nunca sucederá. Incluso si les ayudo a dejar de lado sus diferencias, la guerra seguirá ocurriendo. Ya sea como una nueva guerra mundial o como una guerra con personas lejanas de las que nunca hemos oído hablar. Por eso me encanta Star Wars. Conflicto eterno. Hermes hizo girar su bebida. Trek es mejor. ¿Qué? No, Mark Hamill lo hizo genial cuando bebió su leche con cereal. Demeter argumentó mientras se cambiaba de ropa y se ponía un traje de vuelo rebelde. Odio decírtelo, Demeter, pero Trek es mejor. Apolo abrió sus ventilaciones de remolque mientras se cambiaba un uniforme de capitán dorado original para el espectáculo. Incluso me incluyó en él. La sala del consejo se convirtió en un caos cuando los dioses entraron en los campamentos de Star Trek o Star Wars. Incluso Estia tenía algo que decir mientras luchaba por el campamento de Star Wars. Finalmente, después de tener suficiente de la discusión, Afrodita colocó dos dedos en su boca y silbó fuerte para romper la discusión. Eso es suficiente de todos ustedes. No vamos a terminar con esto si todos continúan hablando de entretenimiento televisivo de ciencia ficción. Ahora cállese y escuchen la historia, ahora los extraterrestres no existen, Ares. Poseidón señaló mientras se preguntaba cómo estaría el hermano de su hijo. Ares se burló de su tío cuando su hermano arrojó sus llaves. Ellos deberían, pensó el dios. Será mejor que no vea tu bicicleta en mi tienda durante la próxima década, Ares. Lo que sea, tonto. Último pez viejo. Ares se burló mientras rugía en su bicicleta reparada mientras la canción Iguaitoel resonaba en sus parlantes. Los dos dioses pusieron los ojos en blanco cuando el dios de la guerra se fue. Poseidón se miró el uno al otro, se encogió de hombros y siguió a su compañero sobrino al interior. Después de lidiar con Ares, Poseidón sintió la necesidad de forjar un poco para calmarse. Invocando su martillo favorito, se puso a trabajar golpeando el metal con Hefesto atendiendo las llamas. Lanzar montañas o causar maremotos arruinaría su cita nocturna después de todo, y realmente quería echar un polvo esta noche. Su esposa asintió con la cabeza, incluso si fue impresionante ver a su esposo lanzar piedras de varias toneladas para mostrar sus músculos. Los ojos de Naruto parpadearon abiertos cuando se despertó una vez más. Se sentía como si estuvieran hechos de plomo, pero pudo abrirlos lentamente para revelar que estaba en un catre cubierto de piel en una tienda. Una sola vela iluminó el espacio y sus ojos parpadearon aterrorizados mientras esperaba que cayera el otro zapato. Después de despertar de una pesadilla o de ser devorado por lobos de madera, no estaba seguro de si estaba vivo o en el dominio de Hades por estar en el campamento de cazadores. Oh, cierto, ¿no estaba soñando que le iban a operar? El señor D arrastró las palabras mientras hojeaba su revista. Se sintió débil y feliz de encontrar todas sus partes después de comprobarlo. Algunos de los inmortales inmaduros se rieron por un momento antes de ser silenciados por su propio recuerdo de estar bajo el cuchillo de Artemisa o uno de sus cazadores después de una mirada de la cazadora. Escuchó los sonidos de varias chicas afuera de la entrada de la tienda y su vientre retumbó levemente ante el olor a carne cocida. Se secó la baba de la boca y balanceó las piernas hacia el costado del catre. Carne rica. Talía se pasó la lengua por los labios al recordar el monstruo de cerdo asado. Piper vomitó un poco en la boca ante la idea. Eso es asqueroso. Soy un cazador y me encanta la carne. ¿Qué hay de qué ser asqueado? Pero, tartamudeó la hija del amor. ¿Qué hay de Bambio Tumper? Talía sombría se volvió como un tiburón. Están deliciosos en mi barriga. Jason se dirigió a su novia sollozando mientras miraba a su hermana. ¿Por qué hiciste eso? Talía se encogió de hombros. ¿Por qué podría y no puedo hacer mi trabajo si soy vegano? Tan sigilosamente como pudo, se arrastró hasta la puerta de entrada de la tienda y miró por la abertura. Vio a varias chicas que identificó como cazadoras alrededor de un asador con ciervos cocinando. Bambi. Lamentó Piper al verlo.
vio como una de las chicas cortaba un trozo y se lo lanzaba a una de las otras chicas, que lo atrapó apuñalándolo con una daga. El ambiente alrededor del fuego era de familia y aceptación, de ser parte de algo más grande que uno mismo y proponerse. Este arrulló ante la vista mientras conducía a Piper fuera de la habitación a un lugar adyacente, para calmar a la angustiada semidiosa. Talía se estremeció bajo la mirada que Afrodita le envió por molestar a su hija. Una parte de él estaba envidioso o celoso de los cazadores, ya que tenían la sensación de que el campamento parecía faltar. Era parpadeó. Sí, los campistas eran familia, pero esto se sentía más que un vínculo familiar. Para Naruto, era como si las chicas hubieran mostrado algunos de sus secretos y dolores más oscuros entre sí y hubieran compartido ese dolor juntas. Artemis infló su pecho con orgullo por su comentario. Los campistas nunca lo aceptaron realmente. Después de los eventos de la búsqueda, él era más un paria del campamento que un campista. Perky nunca se dio cuenta, ya que ninguno de los campistas quería ponerse del lado malo del chico que salvó al mundo. La cabaña 5 me odia. Perky lamentó qué buenos mocosos. El dios de la guerra pensó con orgullo. Pero él era un objetivo para muchos en el campamento cuando le dieron la espalda a su hermano. Las chicas estaban celosas de su apariencia, ya que las hacían lucir sencillas a veces. Afrodita sintió con la cabeza. Él tiene ese aspecto femenino natural para él. Hacer la pubertad puede cambiar eso. Mientras que los niños y los sátiros lo odiaban por estar en buenos términos con muchas de las ninfas y semidiosas. Espera, ¿no decía que estaba en malos términos? Leo preguntó confundido. Afrodita se encogió de hombros. Es una cosa de chicas. Eso puede ser celoso, pero sé amigable, a menos que sea una de las hijas de Apolo o tuya, Afrodita. La vanidad es, después de todo, lo tuyo. Apolo parpadeó y trató de formular una respuesta al comentario de Atenea. Recordó las golpizas que recibiría durante los juegos de varios de los campistas y la curación para que Chiron no se enterara. Nunca fueron demasiado lejos y las sesiones de entrenamiento de su prima adoptiva dolieron más, pero dolió más saber que era la familia quien lo hacía. Era gruñó haciendo que Zeus se alejara de ella. Su hija de primavera estaba agarrando el brazo de su marido como para no hacer nada. En cuanto a la otra reina, Poseidón decidió distraerla, la mejor manera era besarla profundamente. Sintió que algo se sembraba en él mientras los miraba en lo más profundo de su alma. Una semilla, no lo sabía, podría convertirse algún día en la ruina de los dioses, o en la creación del héroe más grande de muchas edades. Los dioses parpadearon y se estremecieron. Apretó las manos mientras regresaba al catre. Apoyó la cabeza en la almohada y cabeceó, sin darse cuenta de que los inmortales de la cazadora misma lo observaban. Pero tenían décadas o miles de años para practicar el arte de esconderse. El escondite es horrible. Talía se quejó a Artemis. Al final llegará a un nivel aceptable, teniente. Los cazadores eran muy conscientes de que los veía comer y volver a la cama, ya que no les afectaba. Los ojos de Zoe observaron la solapa de la tienda con interés oculto, ya que fue la primera en notar que el niño tenía un potencial desaprovechado en el arte de la caza como depredador. Claramente no era tan bueno como los cazadores, pero con entrenamiento, podría convertirse en un gran cazador que sería el terror de muchas bestias y monstruos. Un gran elogio de ella. Apolo señaló. Azel recordó su entrenamiento con Lupa. ¿Crees que Lupa estaría de acuerdo? Ella es una cazadora por derecho propio, pero sí, para un joven como él tiene potencial. Dijo la cazadora, un poco molesta por la idea de que Lupa fuera la primera en la que pensaría el romano. Luchó contra su disgusto por el sexo del chico mientras le daba un mordisco a la carne. Diana se ocuparía de él una vez que regresara de su viaje. ¿Así que nos vamos a encontrar con su contraparte? Preguntó Perky, quien lanzó una mirada en blanco. Artemis y Diana tenían una relación interesante entre ellos. Ambos coincidieron en muchos aspectos compartidos relacionados y tuvieron un trato para huir a la isla donde nacieron para asegurarse de no caer en la locura que asolaba a su familia. Ambos acordaron cuidar a sus cazadores con respeto y los cazadores a su vez fueron respetuosos de ambos lados de su diosa. Lo hizo más seguro que lo que sucedió con el resto de ustedes. Apolo se estremeció ante la idea de estar acosado por la pesadilla de lo que le sucedió a su familia.
Menos mal que tenía medicamentos para ayudar a curar los efectos secundarios antes de que fueran a la batalla con los siete contra los gigantes. Actualmente, Artemis estaba descansando mientras su lado romano tomaba el control. El trato era simple ya que Artemis cazaría tantos monstruos en un tiempo dado y luego cambiaría con Diana hasta que ella terminara con su propia caza. Luego volverían a cambiar. A veces, los dos bandos trabajaban como uno solo para cazar un monstruo o una presa que era nueva para ellos, como lo hicieron una vez que se descubrió el nuevo mundo y querían comprobarlo antes de que la caza los siguiera. O tomarían el control cuando se tratara de semidioses de un lado o del otro en la ocasión. Cazar aquí fue increíble. Artemis dijo con un tono nostálgico en su voz. Extrañaba esos días. Zoe sabía que el interés de Diane en el chico provenía del interés de su contraparte. La cazadora, una vez que tenía algo que le interesaba como nueva caza o no, lo perseguía para ver si era una presa digna, digna de sus ojos o no. Como un cachorro. Apolo se rió por lo bajo que se agachó bajo un puñetazo de su hermana. Zoe dejó que una pequeña sonrisa cruzara sus labios mientras recordaba a Hermes usando un puntero láser por primera vez y la diosa fue tras la luz roja. Las risas fueron reprimidas por la mirada que la diosa envió a los desconcertados semidioses. Hasta que escuchó a su hermano reír. Después de todo, había una razón por la que los perros cazaban a los carteros en Estados Unidos. Hermes hizo un puchero ante el recuerdo del primer perro que inició su nueva carrera. El niño era un interés para todos los dioses, ya que no era un semidios normal. Como hijo de las diosas reina, era heredero de poderes que abarcaban los dominios de múltiples inmortales. Teniendo en cuenta que sus madres no sabían por qué fue creado, el destino fue extrañamente tranquilo cuando se le preguntó por él. Zoe estaba un poco interesada en lo que se convertiría. Estia regresó con una semidiosa más tranquila con ella. Un destello blanco vino del borde del Kame y Diana entró. Todos los griegos se inclinaron hacia Amebek con ojos brillantes. Ella puso los ojos en blanco a sus amigos, ¿de verdad ustedes chicos? A diferencia de su contraparte que usó una túnica de plata como lo hizo durante incontables años, Diana vestía algo más parecido a un comando que usaría en el ejército. Su cabello estaba envuelto en un moño con dos dagas de cazador que se usaban como alfileres. Su rostro tenía una expresión de aburrimiento, pero si uno miraba con más atención, verían que sus ojos parpadeaban para escanear el área cada pocos segundos. Las caídas de sus pies hicieron poco ruido, pero se podía decir que era una formalidad estar con sus cazadores para hacerles saber que estaba allí. De lo contrario, uno no la oiría moverse a través de la hierba seca. Leo Lobo silbó ante la imagen de la diosa. ¡Guau! Cuidado ahora, advirtió Apolo. Esa es mi hermanita. Yo soy el mayor. El ruido de la casa bajó considerablemente mientras veían a su ama caminar hacia ellos. Zoe sabía que algo debía haber sucedido cuando su dama se limpiaba las manos con un trapo. Con un escalofrío, se dio cuenta de que era la camiseta de una caravana del campamento Júpiter y se estaba limpiando la sangre de las manos. Los romanos, y Perky, tragaron saliva. Esa no era una buena señal en absoluto. La ninfa se estremeció más al recordar que Diana solo hacía algo así si le daba a su objetivo la oportunidad de vivir evitándola durante 3 días. Un día fue sin poderes y armas. El segundo fue con un cuchillo y el último con su arco. Esta fue la oportunidad que les dio a los semidioses romanos para vivir si la evitaban si fallaban a sus ojos. Una oportunidad casi imposible de vivir. Solo unos 30 han tenido suerte. Dijo casualmente haciendo que la moral frente a ella palideciera. Los monstruos no se acercarían a los semidioses cuando la diosa los marcara como presas, ya que se convertirían en su objetivo y el semidios solo se criaría para terminar su caza. Hades la fulminó con la mirada. El papeleo es un dolor, ¿sabes? Solo los vuelves a matar después de que los envíe de vuelta. ¿Crees que disfruto haciéndolo? Ella pensó que podía alejarse de mí para evitar el castigo. Una lástima que duró solo hasta que el sol comenzó a ponerse. Comentó Diana mientras arrojaba la prenda ahora ensangrentada al fuego. Mirando hacia la tienda, miró a la chica de su mano derecha. Así que es él. Pensé que la contraparte de Juno lo habría matado, si no a ella, entonces a su marido. Sue se quejó del comentario pero no respondió.
No estaba dispuesto a bajar por ese agujero. Es hijo de otras dos diosas, mi señora. Quizás ella no quería ofenderlas. Quizás. Siento que él es más de lo que parece y puedo sentir por qué Artemis está interesado. Al sentarse, la diosa tomó un guiso para ella. Él tiene un corazón más puro que cualquier niño varón que haya tenido sentido en demasiado tiempo. Venus debe estar apretando los dientes, teniendo que esperar para hundir sus garras en él. Dada la oportunidad, ella lo obligaría a enamorarse y le rompería el corazón. Como muchas de sus cosas de juego. Es injusto. ¿No te imaginas todas las posibilidades para él? Hizo un puchero, dijo la diosa Artemisa. Zoe parpadeó ante las palabras de las que habló su dama. Un escalofrío de emoción atravesó a los cazadores de un nuevo chico de corazón puro que estaba siendo encontrado. Los pocos que encontraron y mantuvieron puros sus corazones, siempre se les habló a los cazadores más nuevos, ya que se convirtieron en hombres de grandes aliados para las mujeres en todas partes. Tan pocos en estos días, susurró Artemis. Perky podría haber estado, pero está con la señorita Chase. Perky parpadeó. Lo siento. Oí, no te disculpes con ella. Le dio una conferencia a Afrodita, quien le señaló con un dedo. Perrabete es una gran pareja. Es muy divertido verlos bailar juntos, todavía tengo que poner a prueba tu resolución. No gracias, realmente no deberías. Chilló Perky mientras la diosa comenzaba a murmurar para sí misma. Sin embargo, los últimos fueron encontrados por la inmunda diosa del amor y se vieron obligados a ver cómo esos niños se convertían en seres llenos de amor y con el corazón roto que aprendieron a odiar a los géneros opuestos por su dolor. ¿Cuál es su nombre? Naruto, mi señora. En la tienda, Naruto se volvió dormido, sin darse cuenta de lo que iba a pasar una vez que se despertara con el amanecer. Pero por una vez en muchos días, durmió con una sonrisa en su rostro mientras escuchaba el suave zumbido de la diosa de la casa mientras cantaba a sus cazadores dormidos. Necesito un descanso. ¿Quién quiere hacerse cargo? Lo haré. Dijo Afrodita, quien sintió un sexto sentido de que algo divertido estaba a punto de suceder. No lo he probado todavía y me gustaría intentarlo. Ella. Estaba. Regocijado. Y entonces. Presa. Molesto. Apagado. Artemis parpadeó sorprendida antes de que la preocupación se apoderara de ella. ¿Qué pasó para hacerla, Diana? Sí. Diana escupió el barro de su boca mientras su objetivo se alejaba corriendo en una mezcla de risa y gritos de terror. Había pensado que este pequeño juego de caza que desafió al semidios iba a ser fácil. Némesis debe haber hecho algo. Talía consoló a su ama mientras la diosa la miraba. Después de todo, ella era la diosa de la casa. Pero después de varias horas, le quedó claro que el niño no era una presa fácil. En el fondo de su mente podía sentir a Artemis viendo cómo fracasaba su cacería mientras trataba de capturar al semidios. Su sangre palpitaba en su rabia y alegría de una caza digna después de tanto tiempo que estaba decidida a no matarlo. Artemis se inclinó hacia adelante. Una casa en la que invirtieron sus contrapartes. Eso fue raro. Pero esta humillación tenía que acabar y ella lo iba a hacer pagar. Limpiándose el barro de los ojos, al menos esperaba que fuera porque la alternativa era mucho peor, Diana se preguntó cuánto tiempo había tenido una cacería como la que tenía. Odiaba la idea de que estaba dando tumbos en su juego, uno que debería estar ganando en ese momento. Yo Hermes. 10 dice que pierde. Llamó Ares. Entiendo. Te haré suplicar por misericordia, semidios. Nadie. Salga con la suya sin castigo. De pie, corrió tras el semidios y en su estado de ira no se molestó en ser tan sigilosa como podría haber sido. Pero después de los horrores que el chico tiró sobre ella, sería delicioso cuando ella lo tuviera en sus garras. La idea de hacerlo suplicar a sus pies, el poder que tendrá sobre él, hacer que él haga lo que ella quiera. ¡Hola! ¿Algo que quieras compartir con el resto de nosotros, querida? La sonrisa de Afrodita ante una posible primicia sobre su proyecto de mucho tiempo fue enorme. Zeus miró a su hija con preocupación. Artemis se alejó de su rival. No soy yo. Diana parpadeó mientras ella y Artemis se preguntaban de dónde venía ese hilo de pensamientos.
deteniéndose donde estaba, vomitó su última comida, cuando la repugnante idea que tenía en la cabeza fue reemplazada por otras menos puras. Palideció cuando ambos lados de su personalidad, el romano y el griego, llegaron a la misma conclusión. Orden, debe de estar haciéndome daño. Ella pensó con horror. No lo creo después de lo que leí aquí, Artemis. Artemis farfulló ante el comentario de Afrodita, tratando de formar una declaración coherente para reprender a la diosa del amor. Ante la idea de que la diosa del amor estaba debajo de su piel ahora más que nunca. Volviendo a la persecución aún más decidida que nunca terminarla antes de que él sobreviviera hasta la fecha límite, Diana se preguntó si el destino se lo estaba poniendo difícil después de tanto tiempo de haber realizado una búsqueda adecuada. La luna brillaba más intensamente mientras su icor pulsaba en sus venas y arterias, mientras deseaba en secreto que este juego no terminara tan pronto como se estaba divirtiendo demasiado. No es que ella lo admitiera. Artemis se sonrojó ante las risitas de su hermano. Más adelante en el bosque de Yellowstone, Naruto terminó de hacer otra trampa para retrasar, humillar y orinar a la diosa en su juego. Tiene bolas de oro. Dijo Ares mientras comía palomitas de maíz. Zeus asintió con la cabeza. Él será extrañado. Hablando por experiencia, querido. Hera miró a su marido con los ojos agitados. No iba a perder este juego con la diosa de la casa. Puede que tenga una ventaja como diosa de la casa, pero no era la diosa de la victoria, los juegos o los desafíos. Nike, yo y Apoyo afirmamos que, nadie tiene desafíos. Hermes notó con una sonrisa. El idiota debería ser el último. Piper gruñó. Y tenía un plan que estaba seguro que la haría sufrir por desafiar al mayor bromista de los semidioses de la historia. Le jadeo. Comentó Leo con falso francés. Dos semidioses hijos de Hermes estornudaron cuando se despertaron con escalofríos que recorrían su columna vertebral. Perky sonrió. Deben ser Connor y Travis. Dijeron que eran los más bromistas de la última década. Héroes se secó una lágrima falsa de su ojo. Estaba tan feliz cuando se confirmó. No es un logro que debamos alentar. Murmuró Atenea. Travis, creo que alguien está persiguiendo al semidios bromista de la historia en este momento. Connor murmuró mientras estaba medio dormido. Como hijos del gran bromista Hermes, debemos defender el título de los más grandes para el orgullo de todos nuestros hermanos y hermanas mayores. Travis estuvo de acuerdo. No hagamos que Merkis y Hermes se reúnan en April Falls. Comentó Renya con preocupación. Acordado. Llegó el coro de los semidioses. Entonces, ¿qué quieres hacer al respecto? Tratemos con eso en la mañana. Tenemos tiempo para volar durante nuestro turno de defender la frontera mañana. Noche. Talía se estremeció por el recuerdo de haber sido envenenada y su sacrificio siendo destruido por Luke. Naruto terminó su trampa justo cuando Diana caía del cielo. Su rostro palideció en varios tonos de blanco cuando los pies de la diosa dejaron grietas en la tierra mientras caminaba hacia él. Será mejor que corras ahora, Naruto. Gritó Apoyo con una sonrisa. Hermes abrió una Coca-Cola. No había visto a Artemis así hecho en décadas. La historia de su vida apareció ante sus ojos y se preguntó si era una buena idea haberle dado el alijo de pornografía de Hermes a Hestia para alimentar las llamas del páramo en el campamento. Hermes escupió su bebida. ¿Hizo qué? La sonrisa de Artemis brillaba. ¡Qué buen chico! Debería recompensarlo, señora, dijo Thalía. Él no es real. ¿Y si le di algo a Perky aquí? Es el hermano de Naruto. Mi porno. Hermes lamentó todavía horrorizado. Señor. De parecía haber tenido un ataque al corazón cuando vio que estaba sacando las revistas antiguas del ático. El señor de tarareó y ocultó su rostro con un periódico ante la mirada que le envió Hermes. No sabía que era su escondite hasta que Hestia comenzó a crujir como una loca mientras los quemaba. Hestia parpadeó y se sonrojó ante la mirada. Odiaba esas revistas y quemarlas fue muy divertido. Tantas familias arruinadas a causa de ellos. Pensó. Y me dijo cuáles eran. Hoy pude dárselos a los cazadores para que los encendieran. Y convertirme en nuestro macho favorito. Thalía notó con interés. Podría haber hecho una fortuna con esas revistas.
También Dee pidió comprárselos por 12 lingotes de oro y 3 lingotes de plata, todos puros, para ellos. Hermes chilló. Valen 8 veces más. La habitación se oscureció cuando las diosas femeninas miraron al señor Dee y a Hermes. Que se sepa que hubo una gran cantidad de gritos de piedad por parte de dos dioses. Rotura. Antes de la historia hasta 20XX no estamos muertos todavía. Jadeó el dios del vino mientras se acurrucaba en una bola en la esquina de la habitación. Hermes gimió de acuerdo. Maldita sea tu voz, incorpore haciendo, cosa. Afrodita resopló mientras volvía a sentarse. Continuaré ahora. Pero fue por una buena causa y esas galletas que ella cocinó en el hogar fueron increíbles. Te encontré, rata. Ella rugió mientras acortaba la distancia entre ellos. Abucheo. Gritó Ares. Haz algo más raro u original. Finalmente, después de todas esas trampas humillantes y agravantes, lo tenía acorralado. No hay dónde huir de mí ahora, semidios. Espera. Da un paso más o te arrepentirás. Declaró mientras ella se acercaba. Diana hizo una pausa cuando notó la trampa del pozo cubierta apresuradamente. Ríndete y dame tu alijo privado de galletas Hestia como mi previo como prometí. Apostaste tus galletas Hestia. Nunca apuestes las galletas de la tía conmigo. Apolo se quejó. ¿Cómo pudiste Arti? Es un niño prepúber y tú eres un dios de cuántos siglos otra vez. Horas atrás Naruto abrió los ojos y se levantó cuando sintió la necesidad de orinar. Después de asegurarse de que estaba vestido decentemente, realmente tenía que irse, pero no quería tener una vida más corta con todos los cazadores a su alrededor, salió de la tienda. En todo caso, mirarían hacia otro lado o le recordarían que necesita usar algo. Hades trató de no pensar en el papeleo de alguien que entraba sin ropa en su dominio. A su alrededor estaban los cazadores de Artemisa, que se despertaban como él o se iban a dormir después de su turno de vigilancia del campamento. Sus ojos parpadearon de un lado a otro mientras trataba de averiguar si debía pedir una dirección para algún lugar que no fuera extraño o espeluznante para todos, pero era difícil ya que tenía que ir. Horrible cuando estás en la patrulla matutina. Frank señaló. Al ver pasar a una cazadora, habló tímidamente. La cazadora lo miró antes de darse cuenta de que estaba cambiando su peso. Esa necesidad de... Supongo que soy el afortunado esta vez, imagínense. Síganme y manténgase al día. No dejamos que nadie se pregunte por el campamento y yo mismo iba a ir allí en un rato. Muy educado. Artemis, querida, ¿son solo así de educados con los jóvenes que te interesan? Preguntó Demeter. Gracias. Naruto no sabía qué esperar de los cazadores y por su experiencia hasta ahora no estaba seguro de qué hacer. Seguirla, aunque el campamento no fue fácil para él, ya que la cazadora tuvo que evitar a sus hermanas aturdidas mientras se ocupaban de sus asuntos. Talía toma nota. Tendré que hacer que investiguen esto. Sí, señor Artemis. Queriendo terminar con el incómodo silencio, en su mente, habló. Yo soy Naruto y tú lo eres. Las posibilidades de que ella le conteste son aproximadamente 3720 a 1. Llegó una voz mecánica de la máquina en la que estaba trabajando Hefesto. Naomi. Ares se rió de su hermano, quien arrojó su llave inglesa al dios de la guerra. Naruto hizo una mueca ante su respuesta corta y directa. Afinando su cabeza para mirarlo, Naomi hizo una seña. No le gustaba interactuar con los niños, ya que le recordaban demasiado por qué se unió a la casa en primer lugar. Incluso si ella y el resto de sus compañeros cazadores parecían adolescentes, había décadas, si no más, de edad. ¿No era ella la chica de Hiroshima que acogiste? Atenea le preguntó a su hermana. Artemis asintió en respuesta. El hecho de que Naruto fuera un niño lo hacía más extraño para ella, ya que generalmente no se le permitía en el campamento e incluso entonces no por mucho tiempo. Frunciendo los labios, decidió continuar la conversión antes de que el niño se lo pusiera más difícil. Entonces, Naruto, ¿qué te trae a Yellowstone? Perky, deberíamos ir allí. Annabeth le dijo a su novio. Perky tarareó de acuerdo. No hay monstruos, está bien. Terminé con ellos en el futuro previsible. Estoy en una misión.
exclamó felizmente mientras evitaba ser atropellado por uno de los cachorros del campamento. Sus cejas se juntaron cuando notó algo. «Espera, ¿esto es Yellowstone? ¿Como en el parque natural cerca del otro lado de la nación?» Las bofetadas fueron el resultado rotundo. Resistiendo el impulso de gemir o abofetear su cara, Naomi dejó de caminar. «¿Por qué vas a decir algo parecido que no tenías idea de dónde estás?» «Estoy en el campamento de los cazadores de Artemisa, ¿estás bien?» preguntó mientras la cazadora la golpeaba en la cara al estilo anime. «Eso fue, diferente», comentó la diosa de la primavera. «Estoy bien». Ella gimió mientras se levantaba. Frotando el lugar donde aterrizó, llevó a Naruto a un baño portátil. Ante su mirada confusa y sabiendo que iba a preguntar, ella habló primero. «Yellowstone, ¿recuerdas? Hay varias áreas de descanso alrededor y este lugar de campamento está reservado para nosotros. Además, ayuda a mantenerlo a salvo de la invasión humana. Naomi. Cuando hayas terminado, lleva al niño al área de desayuno. O la señora está interesada en saber por qué está aquí y no en el campamento. También si ves, ahí están las niñas». Naruto parpadeó cuando la chica que llevaba una tiara alrededor de la cabeza y caminaba hacia ellos le disparó varias flechas a un zorro que se alejaba corriendo con una sarta de salchichas en la boca. Los cazadores parpadearon sorprendidos. Eso fue extraño, ya que no debería haber sido posible. Vio como varias chicas seguían al zorro ladrón, que tenía una mirada traviesa en sus ojos. Regresaré después de ayudarlos a atrapar a ese zorro. Otro error. Apolo sacó un marcador rojo. Debería decir, volveré después de ayudarlos a capturar a ese zorro. ¿Ves, cariño? Apolo. Zeus gruñó a su hijo. Déjala leer. Pero, no. Extraño a Kyuubi. Pensó mientras los cazadores escupían maldiciones mientras el zorro huía con su premio. Al entrar al baño se preguntó si alguna vez volvería a ver a su amigo. ¿Sabes, Kit? No te esperaba aquí. Kyuubi. Exclamó Naruto al ver a su amigo. Ah, mira un niño y su zorro de peluche. El animal espiritual tal vez sea mejor. Piper sugirió a Leo. Poseidón estrechó su mano en un movimiento cortante a través de su cuello para transmitirles que no continuaran. Y así es como llegué aquí. Parece que sin mí no puedes evitar meterte en problemas. Kyuubi medio bromeó mientras terminaba su relato después de escuchar la aventura de Naruto cuando estaban separados. Mirando el rostro confundido de Naruto se preocupó. Equipo. Eso fue asqueroso, Kyuubi. Naruto hizo una mueca de vómito mientras trataba de superar la hermosa historia de su amigo y el zorro teumesiano que se conocieron. El amor golpeó el rostro de su amiga y la idea de que él fuera cautivado por sus ojos verdes y su pelaje sedoso lo enfermó físicamente. Los piojos son malos para ti, Naruto. Jason se rió disimuladamente. Su escolta de cazadores caminaba detrás de ellos confundida ya que estaba segura de que Naruto estaba hablando con un objeto inanimado y manteniendo una conversación descendente con él. Para hacerlo más doloroso para su mente cada pocos segundos, podía jurar bajo juramento que el animal de peluche proyectaba una sombra más grande de lo que debería. Es extraño, así que no te preocupes. Comentó un Hermes recuperado. ¿Y de dónde, en nombre de los dioses, vino? Se preguntó mientras llegaban al pozo de cocción. Varios otros cazadores estuvieron allí después de lidiar con el zorro monstruo que les robó las salchichas. Sus cuerpos sucios fueron ignorados por la diosa que estaba sentada comiendo, divertida con el drama matutino. Taila compartía un brillo en los ojos con Artemis. Un espectáculo con tu comida siempre fue divertido. Para sorpresa de Naomi, ya que Naruto era un semidios griego, era Diana quien estaba comiendo. Los dioses se congelaron y cuando uno se volvió hacia un Zeus de rostro rojo. Zeus negó con la cabeza. No oigo nada. No sé nada. Aquí no hay nada malo. Por supuesto, Sargento Schultz. Despedido. Hades terminó con un saludo que hizo reír a Poseidón. Me encantó ese programa. El dios del mar resopló mientras trataba de respirar. Esto también estableció un tono más tenso a medida que más cazadores vinieron a comer antes de volver a dormir o patrullar, entonces lo que hubiera sido si solo fuera un niño comiendo con ellos.
haciendo señas a Zoe para preguntarle qué estaba pasando, hizo que uno de sus compañeros cazadores ayudara a servir el desayuno a Naruto. ¿Qué está haciendo? Hay una razón por la que los dos grupos se separaron. No necesitamos ese tipo de problemas ahora mismo. Athena parpadeó ante el uso de la antigua versión de las señales de mano que usaba la gente de su ciudad. Zoe puso los ojos en blanco mientras respondía a su compañera cazadora. Ella está interesada y curiosa por él. También ella y Artemis dijeron que querían hacer una broma. Algo en el sentido de que el chico no se ha dado cuenta de que Artemis es el Artemis con el que se hace amigo en el campamento. Él es un idiota. El señor Deno trató de ocultar ese comentario. Apolo negó con la cabeza. Hermano, él es solo como que, 9 aquí. Bueno, no me importa. No debería haber sido tan difícil para las cuevas de Baraki, Naruto. Notar. Los dioses romanos no son conocidos por su humor a menos que se constituya en algo que ellos establecieron o en una situación. Ustedes deben odiar el Día de los Inocentes. Jason y Reina parpadearon y trataron de no mirar a los otros semidioses. Todavía no me gusta. Ella arriesga la ira de su padre y el resto de los dioses si, ella sabe lo que está haciendo. Además, mejor ella que los demás dioses romanos. Júpiter es más cruel que Zeus en las cosas que lo cabrean. ¿Dónde debería sentarme? Parpadeando, Naomi miró hacia abajo para ver al chico mirándola con dos platos de comida en sus manos. Además, te compré un poco, Naomi. Estia sonrió ante la vista. Espero que Perky seas tan bueno como un hermano como lo eres con Naruto para tu hermana pequeña. Se porta muy bien debido a tu influencia y a la de tu madre. Gracias, intentaré con Lady Estia. Gracias, Naruto. Puedes sentarte otro allí. Naomi, tráelo aquí. De esa manera puedo hablar con él mientras comemos. La voz dominante de Diana hizo que el cazador deseara que Naruto sobreviviera al encuentro, incluso si la diosa no estaba dispuesta a intentar matarlo. Naruto la siguió y se inclinó ante la diosa, sin notar la curvatura de sus labios. Debería considerar que Arti rara vez nos deja que los tíos terminemos con ella en su campamento. No tengo que darte una comida todos los días, Apolo. Sentado en el lado opuesto de la diosa, Naruto la miró confundido cuando la cazadora le indicó que comiera. Normalmente harías un sacrificio al chico de los dioses, pero ahora mismo debes tener hambre. El néctar y la ambrosía pueden curar a un semidios, pero no hacen nada por el hambre y la necesidad de una verdadera comida después de estar enfermo. Apolo frunció el ceño. Ese es mi truco, hermana. ¿Entonces no me vas a castigar por estar en tu campamento? Preguntó Naruto con timidez. Estaba asustado y sabía que a diferencia de su medio hermano Hermes, la diosa antes que él no tenía problemas para acabar con su vida. Hermes se movió en su asiento. Bien, Diana resopló en señal de despido. Normalmente te curarían y te colocarían en un lugar seguro para seguir tu viaje. No me gusta cuando mis cazadores dejan que uno tan joven como tú no sea tratado o lastimado. Eres demasiado joven para entender y a mis ojos todavía eres inocente para el mundo que te rodea. Así que por eso tú, Luke había tratado en ese momento. Un poco, también porque le hice un favor a Hermes después de que hice algo. ¿Y si fuera mayor? Preguntó. Entonces haría que lo mataran, lo transformara o lo curara y lo dejara para que se las arreglara por sí mismo. Por suerte para usted, eso no iba a suceder incluso si fuera mayor, ya que está en una búsqueda para encontrar lo que Hermes perdió. Artemis se estremeció ante el recuerdo de interferir con una búsqueda y las consecuencias que siguieron. Tantos cazadores muertos en ese ataque, Diana tomó un sorbo de néctar mientras Naruto comenzaba a comer con gran hambre. No comer durante varios días, además de la comida de los dioses para curar, hizo que un mortal tuviera mucha hambre. Mientras comía, Diana lo estudió. Podía sentir su legado de sangre inmortal y notó que él también tenía algo más. Su hermano había mencionado que en el este los humanos habían descubierto el chakra y habían aprendido a usarlo en sus artes marciales. Pero aunque había ido al este en sus viajes como la diosa de la luna, nunca sintió un chakra como este. Se sentía apagado, como si hubiera un departamento oculto de poder dentro de él. Poder que lo convertiría en un gran héroe o en un villano algún día. Genial, es como un cachorro que quieres comprar.
resuma Afrodita mientras pasaba la página. El zorro también era interesante ya que no podía sentir nada extraño al respecto, aparte de eso, parecía estar comiendo y dejando un desastre en su cara cada vez que miraba hacia otro lado. Entonces había una palabra en la mente de todos. Espeluznante. De hecho, podría jurar que se estaba burlando de ella. Cerró los ojos y se frotó la cabeza al sentir que se estaba poniendo ansiosa después de que la zorra Cadmea, el zorro teumesiano, como lo llamaban los griegos, le robara uno de sus platos favoritos. ¿Te gustan las salchichas? Preguntó Acel. Entre otras cosas, sí. Al menos tenía algo, ya que el resto de su casa se vio obligada a tener menos de la cantidad que normalmente se entregaba. Apretó la mandíbula cuando sintió el impulso de encontrar y matar al monstruo, pero sabía que nunca podría matarlo. Ella, su hermano y su cazador antigigante que trabajaron juntos durante unos cientos de años no pudieron matarlo. Peor. Vinculación. Nunca. Los gemelos expresaron su disgusto por ese fiasco. Kyuubi. Deja de hacerle muecas. Naruto siseó a su amigo mientras el zorro de nueve colas se burlaba de la diosa haciendo muecas cuando ella no estaba mirando. Hermes se rió de la contracción que se estaba desarrollando sobre la frente de Artemis. Sé que también quieres hacerlo, mocoso. ¿Cuántos pueden decir que le hicieron esto y se salieron con la suya? Vas a hacer que nos maten. Ve y pruébate una túnica de cazador si eres tan protector con ella. Él tiene las piernas para eso. Tarareo era. No me importará una hija inmortal después de tanto tiempo, entonces, Naruto, ¿cómo llegaste al estado de Wyoming? Preguntó Diana después de borrar su dolor de cabeza. Naruto se sonrojó al murmurar algo que ella no pudo escuchar. Di eso de nuevo por favor, no creo que te haya entendido. Sí, habla, eres como un ratón. Ares dijo mientras golpeaba su asiento. ¿Dónde estaba toda la lucha de todos modos? Fui secuestrada por una lámina que es mi amiga, que quería hacerme su compañera y escapé por el laberinto con la ayuda de otro semidios que me mostró la salida. Toda la charla terminó cuando todos los cazadores lo miraron. De repente, la casa tuvo un ataque de risas por la desgracia del chico, cuando Diana le hizo contarle la historia completa de principio a fin. Cuando terminó para Naruto, estaba rojo de vergüenza porque la casa estaba intentando y no podía respirar por reírse demasiado. No eran los únicos ya que los semidioses y los dioses se rieron todos del recuerdo de lo que había sucedido. Poniendo los ojos en blanco mientras también trataba de contener su diversión, Artemis no tenía ningún problema y estaba rodando en el fondo de su mente compartida e histérica, Diana convocó su al hijo personal de galletas para el niño. Suerte hijo de, no importa. Me gusta vivir. Leo se apagó inteligentemente. Aquí tienes. Galletas hechas con la propia diosa del hogar. Puedes tener, la expresión hambrienta de Naruto y la reacción a la caja de galletas hicieron que la diosa cuestionara su decisión de sacarlas. Mirándolo como si fuera uno de sus lobos hambrientos, apartó la caja de él. Hablando por experiencia, cariño. Ciérralo, princesa bimbo de Disney. Ahora Naruto, la diosa torció su cuerpo mientras el chico intentaba tacharla para llegar a las galletas. Esto llevó a varios minutos en los que Naruto intentó y no pudo llegar a las galletas y la diosa mostró cuán flexible y decidida a no dejar que él se llevara todo su escondite privado. Ok, eso es impresionante considerando a quien está tratando de robar. Hermes declaró el anuncio que vio. Perky ocultó su rostro mientras su hermano intentaba llegar a las galletas. Finalmente terminó con ella sentada sobre él para evitar que se moviera y se las comiera mientras él miraba con una mirada cada vez más enojada. Mientras ella le daba una mirada de indiferencia, a él le importaba que se divirtieran con las payasadas del chico. Así como los cazadores en la habitación. Así que quieres mis galletas Naruto. Grr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 r
quien rápidamente agregó, solo indica una observación, señora. Ahora Naruto estaba usando sus poderes de semidioses para ayudarlo a escapar y robar las galletas de la diosa, pero ella encendió su poder para cancelar el suyo. Realmente debes querer uno, ¿eh? Grrrr. Tú tus palabras. Gimió Perky, porque esto era mucho más vergonzoso que si fuera él. ¿Qué tal un juego? El ganador recibe la caja de galletas y además, si tú ganas, te otorgaré un cuchillo y un juego de tiro con arco. Atena sintió. Si gana, estará mejor. Si gana, hermana. Si gana. ¿Cuál es el juego? Sonriendo, lo miró a los ojos. ¿Por qué el único juego que disfruto? Te doy hasta el amanecer mañana para evitarme y te caso hasta entonces. Nadie más que nosotros en el juego, usando nuestras habilidades y ningún poder. ¿Estás preparado? Naruto consistió en eso. Lo juro por el río y sí, después de que te levantes y yo termine de comer, también me adelanto. La mueca de comer mierda de Diana solo coincidía con la suya cuando ella accedió. Fin flashback. Ríndete y dame tu alijo privado de galletas Estia como mi previo como prometí. Bueno, eso fue divertido. No sé sobre el resto de ustedes, pero voy a tomar una siesta. Nos vemos. Con un destello, la diosa del amor desapareció. Espero que te haya gustado y hasta luego. Capítulo 24. Apolo resplandeció mientras sostenía el libro, mientras Artemisa intentaba prender fuego al libro con su vidriado. No era frecuente que llegara a ver a su hermana teniendo problemas y admitió para sí mismo que tenía que ser karma por todas las veces que criticaba su poesía. No era como si él tuviera el final corto de las historias más que ella después de todo. Mucha gente pensaba que solo porque no podía terminar un haiku en el tercer libro o una narración, apestaba con la poesía. Blasfemo. Él era el dios de la poesía y las artes, no un escritor imbécil que no tenía idea de cómo contar una historia. Empecemos. Zoe y el resto de la casa esperaron a que su amante terminara con su juego. El ambiente en el campamento era divertido ante la idea de que un joven como Naruto pudiera tener la oportunidad de jugar con su amante. Apuestas sobre cuánto tiempo, cómo y dónde Diana derrotaría al niño. Se movieron monedas, mantas y diversas baratijas mientras todos esperaban el resultado de su desaparición. No las tareas del hogar. Talía negó con la cabeza. ¿Por qué molestarse? Si hicimos eso, entonces me enteré de que es un trabajo extra durante una década. Pero por ahora Zoe estaba disfrutando de uno de sus pasatiempos favoritos, haciendo libros de cuentos para niños mientras tomaban té. ¿Zoe Nixade hizo eso?, preguntó Hermes confundido. Consiguiendo miradas aclaró su declaración. El té. Conozco los libros desde hace algún tiempo, pero no tanto el té. Oh, sí, recuerdo haberle hecho algo la vez que entregaste una caja contaminada por la plaga biónica de Hermes. El tono de Estia dejaba claro que todavía no estaba feliz por ese incidente en particular. Me disparó en el culo después de que le robé el monedero de los ladrones. Yo fui la víctima allí. Un té a la antigua del siglo IX con varias hierbas y un toque de miel la habían ayudado a relajarse durante muchos años y nadie se interponía en su tiempo del té. La última vez que alguien lo intentó, las ató a una balsa, las cubrió con néctar y miel, desató un enjambre de hormigas rojas y puso el bote en mar abierto. Artemis tuvo que interferir con Poseidón y Hades después de ese evento, ya que la que murió por arruinar la hora del té de Zoe fue su nieta. Los hermanos asintieron con la cabeza el uno al otro mientras aún recordaban la vez que obligaron a Zeus a hacer concesiones sobre los cazadores después de eso. Artemis no estaba contento con el castigo, pero era mejor que lo que planeaban hacerle a la casa. En cuanto a los libros de cuentos, disfrutó entreteniendo a los jóvenes mortales con sus relatos de aventuras e inventándolos para poder traer un poco de luz en tiempos de oscuridad. Le encantaba hacerlo, incluso si tenía que lidiar con el constante coqueteo de Apolo y los intentos de convencerla para que se convirtiera en escritora a tiempo completo. Afrodita dijo llorando cuando se enteró de que su serie favorita ya no se actualizará. Ares dijo sin rodeos antes de mirar a Artemis. ¿Sabes si tú o la Mancha Solar lo actualizarán o no? Disfrutaba demasiado de su trabajo en la casa para ser escritora a tiempo completo.
Irónicamente, Afrodita era fanática de su trabajo y prometió reducir la molestia a la búsqueda de copias de autógrafos de sus novelas románticas barra tragedias. Zoe miró hacia el cielo y frunció el ceño mientras el cielo comenzaba a aclararse lentamente a medida que terminaba la noche y comenzaba el día. Leo le pasó varias monedas a Thalía, quien le pasó un libro que recibió de su ama. Una de sus mejores que he tenido que leer. Creo que a ti también te gustará. Cuídate, mi diosa. Rezó mentalmente mientras se llevaba la taza de té a los labios. Fue para su completa sorpresa que un crujido salió de su taza y el contenido cayó sobre su regazo haciéndola gritar de dolor y conmoción. Sus hermanas y ella miraron los restos en ruinas de la taza con horror, ya que era una que Artemis había elaborado durante un evento hace solo una década. ¿Qué significa esto? Preguntó un cazador al azar mientras le entregaba a Zoe una toalla para que se secara. Zoe le dedicó una sonrisa inquieta. No lo sé. Esto nunca ha sucedido antes, tal vez lo estaba sujetando con demasiada fuerza o la cerámica cedió. Mientras el resto de la cacería se relajaba y lentamente volvía a esperar, Zoe estaba sumida en un profundo hilo de pensamientos. Sabía que algo andaba mal, pero no pudo sino señalar la causa. Rezando una oración por su ama, ya que eso era todo lo que podía hacer, trató de relajarse, solo para ver al maldito zorro tomando su cuaderno. Vuelvan aquí. Las chicas vuelven. Mátalo. Padre, ¿podría yo? No. Artemis chasqueó la lengua ante la rápida negación de su padre que le impedía cazar a ese monstruo, por ahora. Diana miró fijamente al chico que había atrapado. Estaba contra la pared del acantilado, con caras de rocas lisas a los lados, y ella bloqueando la única salida. Sin embargo, actuaba como si la tuviera atrapada. La sonrisa arrogante de él casi la hizo detenerse hasta que notó algo. Con una mueca de desprecio, se preparó para saltar. Debo inclinar mi cabeza hacia tu chico pensante, pero ¿realmente pensaste que el simple encubrimiento de hojas escondería tu trampa? Jason, que tuvo que construir trampas de pozo durante sus primeros años, se preguntó por qué alguien pensaría que funcionaría en contra de la cazadora. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando la diosa saltó en el aire sobre su trampa. Mientras bajaba, suspiró mentalmente cuando la cacería terminó, incluso si era más difícil de lo que estaba acostumbrada, todavía había terminado y ganó de nuevo. Lady Artemis, quizás sea mejor no tentar al destino Némesis. Annabeth comenzó lentamente para no ofender a la diosa. Artemis hizo un gesto con la mano. Estoy seguro de que no pasará nada, querida. Eso fue hasta que el suelo cedió debajo de ella. Artemis se quedó mirando la imagen del suelo, cediendo bajo su contraparte en estado de shock. La mirada cómica que se plasmó en su rostro cuando el suelo desapareció hizo que Naruto deseara tener una cámara. Hacemos. Gritó Hermes mientras tomaba una foto rápida. Y tu cara coincidía con la de tu contraparte de la historia. Ir no lo hace. Un Artemis rojo cereza gritó. Mirando dentro del pozo desde el labio en el que estaba parado, le permitió ver a la diosa acostada de espaldas con espirales alrededor de sus ojos por la caída. Oí. Pensé que habías visto mi trampa, pero te metiste en ella de todos modos. ¿Por qué? Preguntó Naruto con confusión barra preocupación. No quería ser responsable de que ella tuviera que reformarse. Artemis murmuró en voz baja sobre la casa de algunos zorros y vixens después de que se terminó esta historia. Al escuchar un gemido, lentamente se abrió camino alrededor del pozo para poder abandonar el área antes de que ella despertara. Estaba casi en tierra firme y seguro cuando escuchó un estruendo. Fue solo para resbalar que evitó la ráfaga de vapor del pozo que llevó a la diosa ahora despierta y chillando alto en el aire. Perky hizo una mueca. Yellowstone. Hey seres, sí, guarde silencio, señor Jackson, no aprenderá lo que es ser una trucha en aguas poco profundas. Hizo una mueca cuando la diosa aterrizó con fuerza en el lado del acantilado y se dio cuenta de que iba a hacerle daño aún más una vez que ella tuviera sus manos sobre él. Con ese pensamiento en mente, el semidios se alejó corriendo del área tan rápido como sus piernas pudieron reunir. Mientras corría, tomó nota del terreno y poco a poco hizo su próximo plan para evitar a la diosa. Sabía que no tenía ninguna posibilidad. Sabía que ella era la casa encarnada con miles de años de experiencia para recordar.
No había ningún mito ni ninguna historia que él supiera de que alguien la evitara cuando ella estaba en su cacería. Hera se mordió los labios para no dar a los semidioses ninguna idea por capricho que hubiera hecho tal hazaña. Su mortal clarividente favorito de los escoceses lo hizo cuando Britan estaba subyugando la isla. Los abrigos rojos fueron peores cuando Artemisa los ayudó durante sus ataques a las familias de los clanes. No le importaba. Iba a ser el primero en decir que desafió la casa y ganó. Idiota. Estúpido. Loco. Posiblemente, pero ese es alguien que llevó al guardián del inframundo a dar un paseo y casi destruyó los últimos pedazos de cordura del Hades. Dionisio señaló que el dios del inframundo se hundió más en su silla. Sí, antes se estaba tomando el juego a la ligera y él la había tomado por sorpresa varias veces, pero sabía que la diosa ahora iba a traerle un juego y terminarlo antes de que se acabara el tiempo. Déjala traerlo. Él era Naruto Jackson y no la iba a dejar ganar. Iba a escupir en la cara colectiva del destino y cambiarlo todo. Iba a hacer lo imposible. Era Naruto Jackson, date bayo. 100% relacionado con Perky S. Dijo Atenea consternada mientras se cubría la cara con las manos. Perky, en lugar de responder a la declaración de la diosa, se aseguró de beber el refresco cerca de él. Espiando una cueva y sus huellas, se le ocurrió otra idea que lo metería en tantos problemas. Pero vale la pena. Actuando rápidamente, limpió las huellas que conducían a la cueva y se aseguró de dejar las suyas propias que conducían a la entrada y un poco más allá, luego las subió para esconderse entre los juncos. Después de que pasaron varios minutos y una sombra comenzó a moverse en el bosque, Poseidón miró a los gobernantes del inframundo. Son niños que todos pueden ver en la oscuridad. La mayoría de ellos. Naruto casi se lo pierde, pero mientras se preparaba para estornudar, lo contuvo mientras la diosa marchaba hacia la cueva, con el arco tensado y listo para usar, una expresión furiosa en su rostro que prometía un gran daño físico a la que dañaba su orgullo. Hiego. Naruto se mordió el labio mientras intentaba reprimir la risa cuando ella entró en la cueva. 5, 4, 3, 2, 1, Diana salió corriendo de la cueva cuando el oso pardo que la poseía la persiguió con una flecha en el trasero y se enojó por el rudo despertar. Mejor. Capítulo. Aún. Más. Gritó Ares mientras Artemisa intentaba mezclarse con su silla. Esto no le podía estar pasando a ella. Naruto vio como la diosa evitaba al oso lo mejor que podía, ya que no estaba en posición de defenderse después de la noche que estaba pasando. Estar limitada a las capacidades físicas de una mujer de 25 años sin poderes estaba poniendo a prueba su cordura ya que estaba perdiendo ante un niño que aún no había cumplido los 10 años. Némesis debe estar castigándola por algo. Frank desearía no haber dicho eso en voz alta mientras la diosa lo fulminaba con la mirada desde su trono. Ella esperaba que nadie estuviera grabando este episodio de su vida y sabía que esto podría afectar su holgura en su práctica como cazadora. Diana y Artemis sabían que Némesis la estaba castigando a través de Naruto. Apolo miró al chico G. Buena previsión, pero no seas arrogante, chico. Pero eso no significaba que la diosa menor iba a salirse con la suya por tener un hijo mejor que ella en su juego. La diosa de la casa juró que la siguiente casa a la que se dirigía era para ver cuántas flechas podía soportar la bicicleta de Némesis antes de tener que ir a la tienda. Hefesto solo miró con furia la mención de la bicicleta de uno de los trabajos de reparación más comunes que se le dieron. Ella y Ares componían casi la mitad de todo el trabajo necesario para hacer cada siglo. Mientras se agachaba bajo el movimiento de una de las garras del oso, vio como su objetivo una vez más se alejaba corriendo, esta vez siguiendo el río con un trozo de liana alrededor de su cuerpo. Golpeando rápidamente al oso, lo persiguió una vez más y preparó su arco. Apuntando, vio como la lucha de la flecha sonaba verdadera. Arti. ¿Por qué? No voy a matarlo, tan rápido. Necesita sufrir más que una flecha. Y observó con un tique en su ojo mientras él caía de cara al río por accidente y evitaba su flecha. Mal día pensaron todos menos la cazadora que maldijo la suerte de los chicos. Quería ganar. Reprimiendo la sensación de gritar por la injusticia del juego, preparó otra flecha, solo para que él desapareciera en la curva. Jeje, baujajaja.
Te conseguiré, semidios. Te haré sufrir por esto. Tus gritos harán que los pecadores en el campo del castigo parezcan lloriqueos de niños asustados. Haré que te arrodilles en mi pies y suplico misericordia mientras lentamente te desollo vivo. Yo, Dioniso, culpó a Apolo como si su hermana se hubiera vuelto loca. Entonces de nuevo ella podría ver, me va a matar. El corazón de Naruto latía con fuerza mientras trataba de mantenerse alejado de la cazadora. Mientras se alejaba corriendo de la diosa que empuñaba el arco y que claramente había comenzado a perderlo, Naruto se preguntó si era una buena idea que Kyuubi hiciera cambios en su tienda. Él hizo que en mi tienda. Otro yo no dejes que se escape. Señor Artemis. Ush. Lee Apolo. Mi contraparte no puede perder a ese morrito rubio Viskin. Pensé que te gustaba. Ciérralo, hermano. Dijo que podía hacerlo con un poco de ayuda de una amiga, ya que ella no era amiga de la casa y le debía a la casa algo de dolor y humillación. Sacudiendo la cabeza para aclararse, apenas pudo evitar que el puño de la diosa fuera introducido en su rostro. Pero el golpe lo envió al suelo, donde la diosa se apresuró a aprovechar su oportunidad. En ese momento, una diosa del amor volvió a entrar en la habitación. ¿Qué me perdí? La chica de los ciervos apareció con una pila pequeña en su propio juego. Resume al dios de la guerra. Oh, alegría, disfruto eso. Ella lo empujó al suelo y rápidamente lo obligó a someterse. Artemis deseaba poder desvanecerse en ese momento mientras la diosa del amor la miraba. Rizado. Afrodita se burló de su rival. No pensé que llegarías tan lejos. Padre. Zeus eligió sabiamente ese momento para besar a su esposa en lugar de responder a su hija. En cuanto a los semidioses. Madre. No puedes molestarla más tarde, por favor. Piper suplicó al ver que su reflejo en un cuchillo de caza se desenvainaba lentamente. Que no vale la pena. Al no ver ninguna salida, Naruto se arriesgó y le dio un cabezazo, rompiéndole la nariz y confundiéndola para que la soltara mientras el licor goteaba por su rostro. Naruto se lanzó al ataque y los dos lucharon en la costa fangosa mientras el barro comenzaba a cubrir sus cuerpos y la ropa comenzaba a ceder. Si se atreve a verla, gruñó Apolo mientras su padre tocaba su cerrojo maestro. Muere. Dolorosa y lentamente. Terminó el dios de la iluminación. Pronto Naruto dejó de pelear y cerró los ojos ante la confusión de Diana. ¿Por qué te detienes? Cue ronda de bofetadas. Tartamudeó Naruto mientras trataba de evitar mirar a la diosa, incluso si eso significaba que ella una vez más tenía la ventaja. Una marca de garrapata se formó en la frente de Diana mientras se preguntaba por qué se veía tan incómodo al mirarla. Escúpelo, chico. Tu ropa. Mi top. Echó un vistazo hacia abajo, ya que su cuerpo mostraba más piel de la que jamás usaría y apenas cubría sus partes. Te ves bien, cariño. Muéstrales bienes. Cad llamó a Afrodite antes de que el cuchillo que Artemis había desenvainado le partiera la mejilla y lo golpeara contra la pared de mármol. Ella saltó del chico y comenzó a reorganizar sus ropas solo para encontrar varias criaturas y se metió en ellas y estaban, pueden imaginarse a los chicos mientras quemaría este libro si lo escribiera aquí. Perky, tienes suerte de ser un niño soltero hasta ahora. Poseidón dijo rotundamente. Gracias. Kyuubi se rió disimuladamente mientras colocaba una trampa de cuerno de aire en la boca del oso de la tienda de Artemis, divertido. Se estaba divirtiendo demasiado, pero era un zorro y los zorros eran unos embaucadores naturales en el fondo. Hermes sonrió con un parpadeo en los ojos. No era por diversión que los mitos los llamaban agentes barra creadores del caos. Estaba terminando de preparar su cama con polvos picantes, volviendo a etiquetar sus cremas con otros frascos. Su néctar lo mezcló con laxantes y comida con frío caliente, además de mezclar algo de música especial para escuchar en el jacuzzi. Para colmo, se aseguró de dejar una tarjeta de visita de Hermes oculta para que no se le culpara por el caos asegurador. Y su sonrisa se desvaneció cuando descubrió esa parte. Ese sucio y podrido pequeño, cuando terminó su trabajo, su compañero ladró una advertencia de que tenía que darse prisa. Kyuubi puso los ojos en blanco ante su preocupación mientras limpiaba sus cosas. Mientras lo hacía, notó algo extraño con uno de los artefactos en la tienda. Caminando hacia el ciervo miró el cuello.
Había una línea de cabello, apenas visible, que si no fuera por estar atrapado en un sello debido a un ninja, tal vez nunca se hubiera dado cuenta. ¿Qué tenemos aquí? Preguntó mientras torcía la cabeza. Al mirar dentro, sus ojos se agrandaron y una sonrisa devoradora de mierda cruzó su rostro. Mejor no ser la manta de bebé de Apolo. ¿Sí? Será mejor que no esperes que... Naruto se despertó con una mueca de dolor cuando su cabeza rebotó en algunas rocas. Estaba siendo arrastrado de regreso al campamento por la cazadora, quien tenía una mirada indiferente en su rostro mientras estaba ocupada charlando con su contraparte en la cacería, y ambos estaban de acuerdo en que si bien era la cacería más irritante que habían tenido en mucho tiempo. Una vez, ambos estaban en desacuerdo sobre qué hacer para castigar a Naruto por la humillación que sufrieron. Artemis sonrió ante eso. Para Diana, como diosa romana, estaba dispuesta a hacerle sufrir por lo que había sucedido, ya que era demasiado joven para que se confiara en él para mantener la boca cerrada, y la condujo a una persecución durante varias horas. Ella pensó que varias horas trabajando en el afilado de las puntas de las flechas era un castigo perfecto y una motivación para que él mejorara. Eso no es un castigo, hermana. Athena señaló haciendo que Artemisa le diera forma a la cabeza. No tiene que usar Ricks para arreglar puntas de flechas de roca. Lindo. Ares dijo con un pulgar hacia arriba. Los apestaba a hacer. Si bien carecía de la disciplina adecuada y sus técnicas eran bastante básicas por naturaleza, Diana estaba segura de que con el tiempo sería un buen semidios de tácticas considerables y podría alcanzar su sueño de convertirse en un semidios ninja. Ella pensó que un asesino le convenía, ya que incluso el imperio los empleó para sofocar rebeliones y eliminar amenazas en silencio. La hoja del silencio preserva la paz después de todo. Todos los romanos apartaron la mirada de los griegos. Perky lo hizo tan bien como recordaba una conversación que tuvo sobre todo el tema de la opinión de la corte romana sobre el asesinato y el asesinato. Me vino a la mente cierto legado de semidioses que comenzaba con una O. Artemis era otro asunto. Estaba divertida y agradecida de que fuera su contraparte la que fuera humillada y no ella. Para ella fue un soplo de aire fresco que el juego no terminara tan rápido, ya que era bastante aburrido hacer casi las mismas cacerías una y otra vez a lo largo de los años. Artemis gruñó afirmativamente, aunque todavía estaba molesta. Ella estaba orgullosa de Naruto cuando demostró que era adaptable y estaba dispuesto a elegir sus peleas en lugar de apresurarse a sacar conclusiones como un tonto. Actuaba como un verdadero depredador, no como una presa débil y débil que solo podía correr y esconderse como un conejo. No, Naruto actuó como un cazador cuya única oportunidad de derrotar a un depredador más grande y experimentado era cambiar las reglas y hacer que el campo de juego se inclinara hacia sus ventajas. Un gran elogio de la propia dama de la casa. Annabeth dijo con asombro mientras Artemisa se sonrojaba cuando las miradas se dirigían hacia ella. La cuestión era cómo expresar cómo se sentían sobre el partido cuando Naruto perdió justo antes de que se acabara el tiempo. No fue su momento de victoria de mayor orgullo, ya que el pobre niño estaba negro y azul por la paliza que sucedió cuando lo notó rodando por el suelo, riéndose de sus intentos de sacar una trucha bastante grande de debajo de su túnica. Con suerte, un oso disfrutaría del pescado después de que ella lo sacara y lo arrojara fuera de la vista. Las risas estallaron entre los dioses. Naruto no estaba al tanto de su debate interno y estaba pensando en formas de escapar de su agarre. Un impulso repentino le hizo pensar en una sencilla razón por la que podía conseguir que ella lo soltara, aunque solo fuera por un momento. ¿Disculpa? Diana miró al chico que estaba arrastrando. ¿Qué es? Tengo que ir a hacer pipí. Será mejor que no se me adelante. Diana y Artemis parpadearon ante el semidios. ¿De verdad pensó que lo dejarían ir a usar un árbol? ¿Una oportunidad que probablemente usaría para escapar? No. Pero realmente tengo que irme. Deberías haberte ido antes. La cazadora se preguntó si a los niños humanos se les había otorgado la capacidad de usar la apariencia de cachorro como una defensa natural contra los titanes y dioses. Bueno, y tú eres el que dice ser el protector de los niños y los perros son un símbolo tuyo, señaló Athena con una sonrisa. No te lo estaba preguntando. Por favor. Dije que no, chico.
Puedes esperar hasta que regresemos al campamento y haré que mires mientras me como las galletas frente a ti lentamente para tu uso de esa manada de bisontes. La última vez que lo comprobé, podría usar la Odisea para tener una idea sobre cómo escapar de ti. La Odisea no incluyó el uso de bisontes sino con ovejas. También está el hecho de que no usó a las ovejas para atacar al monstruo y escapar en el caos. Frank parpadeó. Eso suena realmente increíble si lo piensas. Lo sé. Eso es algo que hubiera hecho toda la aventura más asombrosa. Asintió su padre en voz alta. Usé lo que pude, y pensé que era divertido. Que casi te matan y me lastimas hasta que el juego terminó. Bueno, no estabas mirando y todavía necesito hacer pipí. No. ¿Es porque usé mierda en esa trampa? Está loco y es brillante. Hades no tenía muchas ganas de saber qué más podría ser el niño más adelante en la vida. Talía toma nota de limpiar todas las túnicas hasta que brillen. Un sí, mi señora. La ceja de Diana se movió cuando el niño comenzó a enumerar las trampas de las que había sido víctima con furia. Comenzó a pensar que este chico estaba haciendo todo lo posible para cabrearla para que ella pudiera liberarlo. ¿Eso incluso funciona? Hazel se preguntó. No. Recibí una rápida respuesta del consejo. Ella le dedicó una sonrisa que no contenía ningún sentido de alegría y lo miró a los ojos. Cállate. Todavía tengo que irme, Por favor. No. Naruto arrugó la cara y miró a la diosa con dureza. Necesito ir ahora. Creo que yo también. Con eso, Jason corrió en busca de un baño. Comenzó con la mirada y el tono, ella lo soltó. Naruto rápidamente se acercó a un árbol, se bajó la cremallera de los pantalones y dejó escapar un flujo constante de orina. En cuanto a la diosa, se dio la vuelta una vez que escuchó el sonido de Naruto haciendo sus necesidades. Cuando el sonido terminó y ella estaba a punto de darse la vuelta cuando él le gritó que no mirara. Para asegurarse de que no lo hiciera, Naruto gritó que si lo hacía, todos los miembros del griego sabrían que era una pervertida que se complacía en mirar a los niños vírgenes. Y me llamas pervertido. El tono plano de Afrodita lo dijo todo mientras Artemis hundía la cabeza entre las piernas. Debe matar a su doppelganger. Matemos a su doppelganger. Mataremos a su, canturreó la diosa en su mente para calmarse. No estaba teniendo un buen día. Tan pronto como Naruto terminó, la diosa los mostró al campamento como estaba pensando al caminar. Al llegar, notó que sus cazadores se habían ido. Preocupada, extendió sus poderes para ver dónde estaban y su estado mental. Con un gemido, descubrió que estaban detrás del mismo zorro que les había robado la comida antes. Diana arrastró al niño que protestaba, lo ató a la estaca y se fue a su tienda a tomar una siesta. El juego terminó una vez que regresó a la casa y ella quería dormir con los eventos del juego. Nunca en mi vida quise dormir tanto. Artemis trató de ignorar todo lo que le había sucedido a su contraparte. Yo sé lo que quieres decir. Hades dijo al recordar los hechos que le sucedieron en la imagen. ¿Kyuubi no hizo bromas en tu tienda? Preguntó Perky antes de arrepentirse una vez que la diosa lo miró a la cara, horrorizada al darse cuenta. PSST, Naruto. Siseó Kyuubi mientras se movía lentamente fuera de la maleza. ¿Estamos todos instalados aquí, como estuvo el juego? Naruto le sonrió a su amigo. Fue divertido, respondió en voz baja para que la diosa no escuchara más. ¿Cuánto tiempo hasta? Tenemos 10 minutos antes de que regresen los cazadores. Un chillido de indignación y un destello de luz desde la tienda de la diosa hicieron que el zorro de 9 colas se detuviera. Y ahora por lo menos 30 con ella yendo a su hermano por las bromas en su tienda. Ella va a matarte a otros. Apolo le dijo a Hermes. Él asintió con tristeza. Ese chico será el final de otro yo. Espero que ella no le haga demasiado daño. Sería una lástima terrible si él se desvaneciera de su rabia. No estoy conmovido por tu preocupación en absoluto. Ni un poco. Naruto habló con un tono que no coincidía con su rostro cuando Kyuubi terminó de soltarlo de las cuerdas. Y ahora para nuestra salida. Pero primero, las galletas. No te preocupes, Kyuubi le pasó a Naruto una bolsa plateada. Los tengo a todos aquí con las galletas apestosas que su hermano hizo en su lugar.
más un pequeño seguro extra por chantajearla. Por favor, no digas que le robaste las bragas. Naruto dijo inexpresivamente mientras huían del campamento, corriendo hacia el objetivo de su misión. $$$$$5. Maldijo a Artemis en varios idiomas. El viajero, a pesar de sus sacudidas, le había dado una brújula que apuntaba hacia el tarro y estaba muerto al sur del campamento de cazadores y avanzando hacia la costa a un ritmo constante. Kyubi movió sus oídos con molestia. Por supuesto que no, le robé las bragas y el alijo de pornografía. Su risa compartida llenó el parque mientras se alejaban. Chico. Y eso es todo, amigos. Fin. Get ready for it.